presentar de Mike Salazar. ¡Sí, sí! ¡Yeah! ¿Cómo está la raza? ¡Feliz Navidad! ¿Cómo estamos? Así andaba anoche, mira, así andaba anoche. Así. Y el burrito bien sudado. Así. Oh, o sea, porque estaba baile y baile el sabanero viejo. Ese es el sabor de Carlos Leal y su para time. Sí. Sí, señor. ¡Feliz, feliz Navidad! ¿Cómo están, compadre? ¿Qué andamos, compadre? Buenas noches. No, es que contestaron mal, güey. Contestaron mal. ¿Cómo están? ¡Crudos! ¡Crudos! Es que, pues ayer... Y agüitados también. ¿Por qué, güey? Pues ya tiene varias semanas, compadre, eso. Eso sí. ¡Ingada madre, compadre! Lo bueno que te corté el pedito, ¿verdad? Porque... No, pero es que eso dura varias semanas. Sí, varias, sí. Varios meses, probablemente. Pero bueno, diciembre, cruditos algunos. ¿Cómo está la raza? Está con hambre porque tienen que fingir. Así. Sí, hay raza que no sabe qué pedo. ¿Por qué? ¿Ya pasó? ¿Quién se festejó ayer? Sí, güey, todos bien asustados. Sí, ¿ya pasó? ¿Qué fecha es? Tiene que colaborar, caballeros y demás. Pero bueno, bienvenidos. Ojalá que la pasen bien, damas y caballeros. Gracias por la colaboración de ustedes, estar aquí, público presente, gente sin qué hacer, porque... Ah, es cierto, es parte de ¿cómo les fue de posadas, compadre? Bien, gracias a Dios, compadre. Gracias. ¿Cuántos saben? 15 posadas, compadre. 15, hijo de la chingada. Lo que falta, compadre, porque todavía hay posadas el 26, el 27. Ah, sí. Ah, fuera de, no, en enero y en febrero y en marzo de la chingada. Cerrada así agarrando excusas, ¿no? Es que no lo hicimos en diciembre, güey, es agosto, vamos a hacerla de una vez. Hasta el 35 de diciembre paramos. Hasta el 35 de diciembre, cuatro eventos, gracias a Dios. Excelente, muy bien, compadre. El 25 de diciembre es muy padre. Yo creo que anteriormente, cuando uno era niño, ya querías que fuera este día. ¿Por qué? Porque ya abrías los regalos, ya estabas jugando con los niños el 24 en la noche, o que Santa les trae un juguete a las pinches 11 de la noche y el pinche juguete requiere pilas y no tiene. ¡Chinga tu madre! Güey, es frustrante para los morros. Así, ay, papá, es un carrito de control remoto, papá. Y voy a ser ahorita. Y el papá, pinche Santa, no te trajo pilas, hombre. Chinga. Pinche morro duerme con el carrito así, puta madre. Ya que, o no duerme, más bien, porque está esperando que sea el día siguiente. Compadre, algo que les. Principalmente se los pregunto acá y vayan empezando ustedes. Algo que te hubiera gustado que te regalara Santa o que te hubiera gustado que te regalaran tus papás. Vamos a empezar. Por Carlos Leal, compadre. No vas a salir con la mamá de, pues un acordeón. No vas a salir con esa mamá, por yo favor. Yo siempre me quedé con las ganas. Y aquí están mis papás presentes, compadre. Ah, aquí está el nombre. Alguacil mayor, ahí sale. Otra ¿dónde mano. Sale alguacil mayor? ¡Viejón! Mi mamá Angélica y mi mamá. Vamos, ahora sí, ya que está tu papá. Nunca me compraron un carro que se llamaba Ricochet, compadre. No sé si te acuerdas. El Ricochet. Sí, desde los años 70, compadre. Siempre lo quise ese carrito, compadre. El Ricochet era el que se daba vueltas en la chingada. Oye, estaba con madre ese pinche carro, ¿verdad? Porque chocaba y para el otro lado. Para atrás. Y luego para atrás. Oye, un Ricochet. Bueno, Eric, ¿qué te hubiera gustado? Yo quería un juego de química, mi alegría, compadre. ¿El cuál? El juego de química, mi alegría. ¡No, hombre, pinche nervazo, que hijo de la chingada! Yo pensé que iba a decir, no, es una muñeca inflable, la chingada. ¡No! ¡No, no, es el juego de mi alegría! ¿Te acuerdas? ¿Cómo iba la canción? Con juguetes, mi alegría. Siempre felices estamos. Unos químicos, pues, ¿verdad? Obviamente. Pelos parados y la chingada, así como que, que mi vieja ya no me hable por teléfono. Y la chingada, y luego ya le dabas el menjunje ese. Mi compa Freud, ¿qué le hubiera gustado? Compadre, yo varios años pedí un PlayStation. Okay. Y fíjate, hasta de mis domingos juntaba yo para comprar los CDs de los juegos. Ah, nunca llegó el chingo. Nunca llegó. Muy apenas llegó un Game Boy, ¿cómo se llama? El Game Boy chino, sí, así, el chino del mercadito, así que duraba un minuto la pila y la chica. Ah, qué bien, chinga tu madre, ya se acabó la pila. Así. Compa, ¿nunca pediste unas dietas? No, no te creas. Oh. No. Pásame a tu nutriólogo, compadre.
Venga, yo de pendejo que ando preguntando. No te creas, compadre, eso es drama. Tu madre, como que. Pues por eso no te la trajeron, por maleducado, güey. Así, una pinche bicicleta, dijo. Una bicicleta Vivanco. Ah, ok, que lagrimita, fíjate cómo son los temas de los años 50 y 60. A veces no se le entiende, pinche. Ok, A ti, compadre, bueno, a ti, compadre. Dame chance. ¿Cómo que la chica? No es cierto. No, güey, pues a mí me hubiera encantado que, que mis papás en aquel entonces me hubieran regalado La Barbie tan diciendo. No, la Barbie sí me llegó. De carne y hueso. Ay. Es una Barbie productora. Tóxica la quica su chica madre, pero. No te creas. No, yo lo que siempre le pedí a Santa, pues fue unión familiar, que mis papás siempre estuvieran contentos. Y. No, ¿sabes qué le pedí a Santa yo? La neta, una vez sí se lo pedí, se lo escribí. Un hermano, carnal. Órale. Un hermano, sí. A Santa, y me decía. ¿Trajo dos, compadre? ¿Mandé? No, sí, compadre, pues me trajo dos. Y hubieran podido ser como 10 o 11, pero yo le decía a mi papá, relájate, tampoco no está la pinche casona como para meter 11 cabrones ahí, o sea, 11 niños. Compadre, pues y mis hermanos y tu servidor en la casa, que gracias a Dios mi papá se esforzaron mucho para tener, era, mira, principalmente íbamos a tener cuartos separados cada quien. Mi mamá bien mamona, mijo, ya nos van a entregar la casa, mijo, está bien grandota. Tú vas a tener tu propio cuarto. A Dani, tu hermano, el del medio, pues lo dormimos en la cochera, a ver dónde los chingados lo dormimos. A Roel, pues en el closet, al cabo está flaquito ese güey. Bien cabrón, porque ponen la separación de los cuartos, es nada más una pared de tabla roca. Todo se escucha, güey, todo se escucha. Eso no es sano para nosotros cuando estábamos chavillos, todo se escuchaba. Cuando estaban peleando, discutiendo mis papás, como una familia promedio que discutían, pues nunca le puso una mano encima a mi papá, a mi mamá, pero todo se escuchaba hasta cuando de repente escuchaba, y yo, papá, no. ¿Qué están haciendo? Estamos platicando. ¿Y por qué? ¿Por qué le decía así, mamá? ¡Apa, no la toques, papá! Todo se escuchaba, güey, la neta. Y nosotros meramente que ya no queríamos tener otro hermano, güey, porque tres dormíamos en una cama individual, cabrón. Prácticamente, te lo juro, éramos como un juego de Jenga. O sea, uno se ponía así, el otro así arriba. El pedo era cuando, meramente porque mis papás siempre me decían, no hay, mijo, no hay, y Santa es bien culo, no te va a traer nada. Alguien de aquí presente, ya me dijo Carlos Dalí, su Farafara Time. Alguien de aquí que recuerde algún regalo que quiso tener y nunca pudo. Lejos de la melancolía y la chingada, algo así que. Alguien, por favor, levante la mano, sean participativos, son tan amables. Acá de este lado, caballero. Una avalancha. Tú hubieras ido allá al Everest, comparé un chingo allá de avalanchas o a Bale, no me acuerdo qué Bale está, puta, se me fue el estado de ¿qué es Bale? Se me fue, perdóname, hace poco fui para allá, pero no pregunté el estado. Una avalancha, ¿alguien recuerda aquí las avalanchas? Eran una tabla así con cuatro llantas que las hacía mi papá por 20 pesos y en Julio Cepeda te valían como 3,800 esas chingaderas, que traía el freno de mano acá, su pinche madre, con madre, esa madre me costaron 3 dientes, una vez me metí abajo de un carro y ¡pum! Te lo juro, el mofle lo traía yo ensartado en el hocico. Una avalancha, alguien de aquí, digo, esto también es de los años 40 más o menos. Imagínate en la carta así de Santa que la leía Santa, de hecho. O el reno, compadre. Un reno, Rodolfo, así. La leía Rodolfo, así. Una moto, va. Y Santa decía, está pendejo este güey, ¿qué chingados tiene? Una moto. Era como que le compro la moto o pagamos el recibo de la luz. ¿Qué chingados hacemos aquí? Una moto, sí te mamaste. ¿Te la trajo? Una forma de moto, compadre. Yo me acordé, sí es cierto. Una, y le ponía un bote de plástico atrás del leyante, un pau-pau. ¿Te acuerdas? Algo. Fíjate cómo jugaban con nuestros pinches pensamientos. Una moto, una bici en forma de moto. ¿Alguien más? Por favor, dama, usted.
Un celular rosa. Ok. Imagínate la enquiacerá que se dio Santa. Así que, puta, güey, tengo puros blancos y negros, hombre. ¿Dónde? ¿Qué chingón le voy a hacer un celular? Ok. ¡Ah! Ya me acordé. Pinche celular ese. Estaba chido porque cuando quería cerrar la, cuando no quería cerrar la puerta, ese mismo celular lo ponías abajo así, para que detuviera. Servía para dos cosas, meramente. Un celular rosa. ¿Alguien más? Y último, ¿alguien más que haya querido tener un regalo que nunca trajo? Digo, que nunca tuvo. ¿Mande? ¿Perdón? El microhornito. Ajá, ándale, el microhornito. Así. Y le dijo Santa, pues ya tú tienes un hornote. ¿Para qué? No. ¿Para qué uno chiquito? ¿Para qué uno chiquito? Oigan, fíjense que hablando de regalos, estaba estaba Laurita, y luego de repente dijo, muchachos, espérenme tantito. A unos niños de secundaria, ¿sí? De primero de secundaria, aproximadamente unos 13 años, ¿no? Y luego de repente se para la maestra y se va al baño. Voy al baño, ahorita regreso. Y se para uno de los alumnos, el más cabrón, Carlitos se llamaba Carlitos. El más cabrón. Y luego de repente se mete al baño de mujeres y Carlitos, por hacer la maldad, se quedó la rendija tantito abierta así y vio a la maestra que enfrente del espejo del baño, compadre, se quitó la ropa y dijo, quiero un hombre, quiero un hombre. Y dijo Carlito, no manches, güey, qué pedo. Y ya de repente venía la maestra, puso la ropa, venía la maestra y se fue. Llegó al salón y de repente Carlitos pidió chance de ir al baño. Y ya se fue Carlitos al baño y se puso enfrente del espejo, se quitó la ropa y dijo, quiero una bicicleta. Este es Mike Salazar y su zona de desmadre, damas y caballeros, ¿eh? Sean ustedes bienvenidos a este especial de Navidad, damas y caballeros, en Mike Salazar y su zona de desmadre. Felices fiestas, feliz Nochebuena, feliz Navidad, feliz Día del Niño, feliz Día Halloween, feliz de todo, porque nosotros tenemos que vivir felices en todo el año, damas y caballeros. Es cierto que son temporadas bonitas, son épocas muy padres para dar y compartir. Regale afecto, no lo compre. Es muy importante esa frase porque de repente tenemos la mala costumbre de decir, es que si compro un regalo de 150 pesos, ¿qué van a pensar? Que usted regálelo. Lo importante es la intención y el afecto, y obviamente cada quien a las posibilidades, lo que cuenta es la intención y ese detalle de, porque aparte de regalar el pues ese regalito de que 150 pesos, aparte estás regalando tu tiempo porque vas, te esmeras en conseguir el regalo, y lo importante es pasarla a gusto, damas y caballeros. Olvídense de los pinches terrenos, por favor. Ya hecho, son 44 hectáreas ahí lo de nosotros, y luego empiezan a mentarse el pastel y la chingada y la ensalada verde y su chingada madre y luego las salchichas por el culo. No sé qué chingada. Oigan, pero bueno, es un placer para nosotros siempre estar todos los lunes con ustedes. Queremos agradecer, damas y caballeros, como siempre, como cada lunes, a nuestro gobierno municipal del Pueblo Mágico de Santiago, Nuevo León. Muy bien, muy bien sabe usted que debe de llamar al número que está apareciendo en pantalla, 81-87-77-06-95, y pueden pedirle información a Santi Gurú Turístico para que usted venga a disfrutar de todo lo que tenemos aquí en Santiago, Nuevo León, Pueblo Mágico. Excelente gastronomía, excelentes paisajes, excelente la gente, porque lo bonito de Santiago es su gente, damas y caballeros, ¿no? Digo, dos, tres vecinos chingados que no valen madre, pero no nos vamos a preocupar por eso. Y pues bueno, mucho tiempo libre que tienen muchos, vienen a grabaciones y la chingada, pero bueno, en eso no nos vamos a meter. Damas y caballeros, hay museos, hay hoteles, cabañas, restaurantes, reitero, con excelente gastronomía, entre muchas cosas más. Envío un WhatsApp al celular que está apareciendo en pantalla, te va a contestar Santi Gurú Turístico y obviamente vas a obtener la información que tú quieres. Gracias al gobierno de Santiago, Nuevo León, Pueblo Mágico. Y pues bueno, vámonos a lo que nos truje Chencha, damas y caballeros. Quiero yo agradecer a toda la raza que ha confiado en el trabajo de un servidor para todas las posadas que gracias a Dios tuvimos.
en este diciembre y a toda la gente que en todo el año se ha echado la vuelta a los shows de Servidor en las diferentes ciudades en las que hemos estado presentando. No nos podemos quejar, mucho trabajo, con salud, y eso yo creo que es lo más importante para poder seguir llevando y haciendo lo que más nos gusta hacer y llevar alegría también a muchísimas personas, a los que le causamos alegría, ¿no? Porque hay raza que a mí me caes gordo, bueno, pues es muy tupedo, yo trato de, mi chamba es para causar alegría, si a ti no te gusta, desgraciadamente, pues bueno, no puedo hacer otra cosa, es lo que hay, ¿ok? Verlo tenía desde la Navidad pasada que no lo veía, mi hijo ya tiene 17 años y tiene 15 de no verlo, no es cierto, damas y caballeros, el compadre de los ya de veras, una de las personas que admiro en cuanto a la comedia se refiere y más todavía como persona. Le brindamos un fuerte aplauso, él es la garantía del buen humor, José Luis Sacar. ¡Esa, compadre! ¡Compadre! ¡Qué chulada! Todo me recuerda a los congales a mí. No, menos los músicos, estos pinches musicones. Gracias, mi compadre Carlitos y su farafara. Oye, qué bueno que ya se está acabando diciembre. Odio diciembre yo, compadre. ¿Por qué, compadre? Lo odio, hijo de su pinche madre. Porque siempre tienes que andarle regalando cosas a gente que ni quieres, güey. Para empezar, mi vieja. Mi vieja me dijo que le regaláramos a mi suegra, güey. No te nace, güey. Dale un pinche regalo a la vieja amargada, hija de su puta madre, hombre. No, espérate, compadre. No, de ver, le dije, no, regálaselo tú. Yo como quiera, cuando andaba en las compras, dije, chinga, madre, una tienda de ropa. Le dije, unos calzones para mi suegra. Le dije a la vendedora. ¿De qué talla es? No, pues es para la chingada. Pues yo cómo voy a saber, oiga. Me dijo, dígame cómo son más o menos los calzones para darme una idea. Es calzón de 5 horquillas, cuando los tiendes son 5 horquillas, compadre. No, de veras, compadre, es ese pedo de regalarle a la suegra, es un pedo. Mi vieja, mira, yo me caí mal porque desde que yo me iba a casar con ella, güey, pinche vieja ojete, güey. Enfrente de mí, dijeras tú, se lo dijo sordeada, ¿no? ¿Qué te vas a andar casando con él? Deja tú que te cases, que vayan teniendo hijos. ¿Cómo van a salir? Y me señalaba. Tartamudos. Le perdí una embolia para que no hable ya la culera. ¡Hala, ver! No, es neta, compadre. Y aparte, en estas épocas, mujeres, no se me ofendan porque no todas, pero casi todas saben que nos va a caer billetito. En el caso de las artistas, con las posaditas. Ya oí, compadre. 18 se aventó el perro. Oye, a propósito, ¿no tendrás unos 5,000 bolas? Aprovechando. Nomás va a pagar unos pinches recibidos que están pendientes ahí. No, y en el caso de nosotros, en el de ustedes, pues es el aguinaldo. ¿Cómo andaban las viejas, compadre? Cuando sabían que iba a venir el aguinaldo. ¡Ay, cabrona! Un amigo me dijo, me saqué de onda, güey, porque mi vieja... Tengo tantitos frijoles refritos que le eché tantita mantequita de puerco que tenía ahí y tortillas de harina. Cuando las esté cociendo, la que no chinfle, la voy a tirar a chingar a su madre toda la que no chinfle. Pinche güey, dijo, compadre, hasta volteaba a ver si era mi casa. Dije, no me haya quedado dormido yo, güey. No, dijo, no, me sacó de onda porque en todo, güey, vas a querer masajito de pies porque... Ahorita que estaba limpiando, me encontré el frescapié. Ya café de donde no lo usaba desde hace un chingo. Ya no era verde café, ya. La mozo. No, empezó así, güey. Dijo, masajito. Porque se están viniendo unos antojos. Oye, ay, lo dijo. ¿Y no van a hacer la posada ahora los de la prepa de tus amigos? Pues andamos en eso, hombre, porque pues no hayamos dónde chingados hacerla. Ah, por favor. ¿Es tu casa? ¿Todo el esfuerzo que has hecho para comprar? ¿Cómo chingados no vas a invitar a tus amigos? Diles, por favor.
que la pueden hacer aquí en mi casa. Nomás me dices cuántos van a hacer para hacer los empalmes con tiempo. No les molestaría que a la mantequilla nomás se gastó el aguinaldo. Me desperté y le dije, ¿habrá omelet? Pues a lo mejor en algún restaurante, aquí pura pinche chingada te voy a hacer esas mamadas, ni que se te pusiera dura. Amor, ando bien cansado, se me antoja así, no sé, ¿verdad? Como un masajito de pies, con fresca pie. Y que le decía, ¡qué asco! ¡Tu uña verde, mi amor! Sí, ya voy a ir a que me la arreglen. A que te la mochen el pie a la chingada casa. ¡Estás pendejo! ¿Qué voy a andar aguantando esos cabrones? ¿Se mean en las plantas? ¿Me secaron hasta la de plástico que tengo ahí? ¿Me la secaron? No, a chingar a tu madre. Cambian un chingo en su actitud. Dice que iba manejando y ahora ya ves que los tránsitos te ven como que también ellos quieren, ¿verdad? Ay, ay, ay. Digo, aquí en Santiago no, en otros municipios. Que iba manejando y ya sabrás el tránsito. Abrirse a la orilla. Iba con su mujer a un lado, güey. Y ya, ¿cómo estás, amigo? Bien, gracias a Dios, compadre. ¿Sabes que venías en zona de 60 kilómetros, venías en la 85? Y ya, uno se hace pendejo. Venías, que ibas bien rápido, te dije. Me ignoraste. Y nomás volteaba al fin. Y además, señor, cuando cambió de carril, no puso la direccional para anunciarse. ¿Cómo chingados no? Le puse hasta así, tic, 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 se oía. Te dije, Pedro, anúnciate, que te vas a... Y dijiste que qué chingados sabía yo de manejo. Y volteaba el vato. Oiga, y aparte, la luz de atrás, una farola, está quebrada. Ah, chinga, ¿a poco? 6 meses tengo diciéndote, Pedro. Seis meses, arregle ese pinche foco. Y tú, nomás lo uso de día. Te van a chingar, ándele, por pendejo. Se desesperó, güey, ya volteó y le habló fuerte, la verdad. Bueno, ¿te vas a callar ya la chingada o no? Y el policía al ver la situación le dijo, señora, siempre le habla así. Cuando anda pedo, nada más, así se pone. Qué chulada. Por favor, compadre. Oye, ¿qué? Me voy a quitar la chamarra porque afuera está fresco, pero aquí está bien agradable, compadre. Aquí es tu casa, te puedes encuerar si quieres, oye, compadre. Y el lugar bien acondicionado y la chingada. Me están dando ganas de hacer una funcioncita un día de estos, compadre, aquí, compadre. Está hermosísimo, favor, el lugar. Cuando, hombre, gustes, compadre. Cuando gustes ahí. Dile a Chavana que si me lo presta, porfa. Prestadito, prestado, no va a querer que le pague el güey ese. Okay. Se va a querer sembrar pelo otra vez. Sí, no me lo calientes, compadre. No me lo calientes. Oye, compadre, bienvenido. Gracias, al, compadre, programa. Gracias a ti por... Cruditos, porque ayer ya ves que estaba, sí, en la, hombre, Navidad y la chingada aquí a toda madre, ¿verdad? Sí, compadre, oye, compadre. ¿A quién? ¿A tu ahijado? No, al regalo de mi ahijado, hombre. Chinga, madre. ¿Y qué pasó? Ahorita a ver si hablo que me lo traigan. Se me fue el rollo, me vine rápido. ¿Sí? Sí. Tengo 7 años así ya que se me va el pedo, ¿verdad? Es que le da. Compadre, ¿te conseguimos una camioneta de redilas para que te traiga los que nunca le has... Sí, oye, a ver si caben, compadre. Porque si son, cabe, un chingo, güey. 2 viajes, compadre. Cumpleaños, día de niño, Navidad. Hombre. No, no, me dile que ya que esté grande, me lo llevo con las putas, quedo contento. Va a estar bien contento. Esos son padrinos y no mamadas, güey. Sí, o sea, pero primero llévame a mí para ver que... Sí, para que vaya a ver que vaya a estar en un lugar sano. Exacto, compadre. Oye, compadre, pero dentro de lo que cabe, no te molesta tanto diciembre porque, gracias a Dios, me acuerdo, compadre, que hace algunos años que te aventabas 80 eventos en un diciembre, 75. 87 shows en diciembre, de la última de noviembre más, ajá, o menos, a una antes del 24, que, exacto, es la época, sí, 23, de la chinga. Sí, sí, sí. Pero no hacía nada, o sea, me iba a la casa, me echaba un baño. Yo creo que ni me cogía a mi vieja en esa época porque pues llegas bien cansado y la chinga. ¿Y se hizo costumbre? Sí, y no me pedía, como que a lo mejor había alguien ahí que me hacía el paro. ¡Hombre, no! No se crea. Saludos a mi comadre. No la saludas, pinche vieja, güey. No. Habla bien mal de ti, güey. Amarrando el pedo bien machismo. No, creo, mi comadre, no. Ah, gracias. De la que platicamos. Pues no estuviera todavía ahí, compadre. Oye, y ahorita que dices de 30 años, ¿qué consejo les darías tú a los nuevos matrimonios, compadre? Porque
ahorita los matrimonios o las nuevas parejas se casan pensando que el matrimonio no es para toda la vida. No, güey. ¿Cómo chingados? No, es para siempre. Y mira, hay una cosa que tienes que darle su espacio, ¿verdad? A su espacio, que anda de mal humor. Dale su espacio, güey. No, no estés, oye, ¿por qué estás? Porque no te quiero, pendejo. Y empieza el pedo. Exacto. No, no, no. Anda de mal humor. Aléjate. Yo así lo hice. 15 días me fui de la casa en lo que se tranquilizaba. Llegué, mira, ya estaba bien relajada. Ya estaba bien relajada. No. 15 días. Compadre, yo quise seguir el consejo de mi papá. Mi papá, eso es totalmente real. Mi papá, una persona que usaba mucho como... el control del temperamento, porque muchas personas cuando vemos que alguien grita dices, y es que es de carácter muy fuerte, sí. Y al contrario, es de carácter débil porque no controla muy su temperamento. Muy rápido pierde la... Sí, exacto, se prende, exactamente. Sí, entonces cierto. Mi papá, con mi mamá, aplicaba unas, compadre, no te pases de lanza. De repente mi papá le decía, mira mi amor, yo sé que estás muy encabronada conmigo por el error que yo cometí, pero... soy humano y me equivoco. Te invito a que no pienses en el pasado, porque el pasado es exceso. El exceso de pasado es depresión. Okay. El exceso de futuro es ansiedad. Piensa en el presente. Es un regalo. Por eso se llama presente. Ay, cabrón, qué chingón está eso. Dos palos se aventaba esa noche mi papá. ¿A huevo? Sí, güey. Ya la tienes contenta. Claro, güey. Y yo dije, lo voy a usar yo. ¿A huevo? Lo voy a usar yo porque mi papá lo hacía. Y le funcionaba además. A mi papá sí, pero a mí no, güey. Principalmente porque mi papá se aguantaba un chingo la risa y yo no podía, güey. Sí, yo no podía. ¿Puedes decir eso sin reír? Sin reír está cabrón, porque mi vieja, no, chinga tu madre, pendejo. Yo le decía, mira, te voy a dar un ratito. Piensa en el pedo porque le... Hombre, no. ¿De qué te ríes, cínico? No, es que... ¿Para qué? O sea, mira, es tu problema, no es el mío. Es más, piénsalo. Ahorita vengo como a las 4 de la mañana. Pero yo no conozco, bueno, al menos en mi casa no conozco, en una ocasión que haya dicho ella, tiene razón, es mi problema, dame mi espacio, son las hormonas. Qué chingado. Nada más te volteaba. ¿A dónde vas, pendejo? Y yo regresaba con esa postura de hombre y le decía, a ningún lado, gorda, aquí estoy. Pero como los caballeros, digo, no estamos fomentando el machismo ni mucho menos, pero claro eran otras culturas. Pero pone un putazo a la primera ¡no! que se ponga. Claro que no, pero crúzala de derecha, no. A ver si se vuelve a abrir el hocico. No, hombre, qué chingada. Ah, qué esperanza, chingada, no para ¿y nada. Tú conoces a mi vieja, con el compadre. Pétalo de una rosa. Tú conoces a mi vieja, no meramente porque ganas, no me a veces dices, puta. Pero le pienso, mi vieja no se va a quedar. Ay, le voy a decir a las autoridades. Ella misma va a hacer justicia por su propia se mano. Se defiende, compadre. Principalmente va a tener que dormir una semana con las manos en los huevos. Así dije, pues no me lo va a cortar a la chingada. Una vez sí con un corta uñas, compadre, iba a empezar. Intentó. De hecho, me alcanzó así, medio huevo. Así. No es cierto. Bueno, sí, me cosí aquí con el doctor César. Oye, yo por eso en la cocina de mi mujer ya no está el cortapollo. Había un chingo, no, el cortapollo a chingar a su madre, porque una vez la vi con esa madre y se le quedó viendo. Dije, ¿qué estará pensando, güey? Y los dijo, pues si corta pollo, que no corte polla. Una pinche madraza. No, y si corta un pollo así, que no corte una. Que corte una pinche chingaderita. Claro, es cierto. Compadre, vamos a continuar con nuestro siguiente invitado y lo vamos a... ¿Lavamos? Es una dama. Le vamos. Le vemos. Le vemos. No, yo no le quiero ver ni madre. Le lavamos. No le lavamos. Ahorita ella nos puede instruir de qué manera es lo el lenguaje. Estaría interesante que ella inclusivo. Inclusivo. O sea, inclusive. Damas y caballeros, fuerte el aplauso. Ella es la Gaby Mendoza. ¡Qué escándalo! No, no, que no, 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 no
que se le antoja a la Gaby, que quiere la niña fresa. Se me antojó un armaño. ¿Un armaño? Una de este tamaño. ¡Ay! ¡Aplauso para Gaby! No mames. Perra madre, ando bien pinche cruda, güey, al chile. Ayer te lo juro que me acosté con un primo que venía de McAllen. ¿A poco? No, güey, cállate, me puso los huevos hasta la garganta. Sí, tenía mucho que no se lo daba un señor. Hueles como a clonazepam, hueles a enfermedad, hueles a... A vitaminas. A todo, hueles a todo lo que apendeja ya. La verdad, compadre. Sí. Yo ya estoy, y tú hueles como a plástico de... De tanta operación ya no me pongas un encendedor porque me quemo. No, pero la, guapísima, ¿eh? Gracias, guapísima, bebé, muchas gracias. Bárbara. Y deja tú, que ando contenta porque todavía no me baja. Traigo, o sea, los cólicos como que fuerte, como que yo siento que estoy embarazada. Ok. En la mañana yo me desperté, me senté así en la cama. Sí. Déjame siento así porque la vez pasada me regañaste. Me senté en la cama y vi que algo me colgaba aquí entre las piernas. Sí. Muy grande. Ah, cabrón. Estás hablando que es algo, o sea, exagerado. Carlos Leal lo sabe porque ya me lo eché. ¡Ah! Entró al combo, compadre. Aquí está combo. Tu suegro, digo, su papá. Que tiene también de una vez. ¡No, no, no! Espérate, no. ¿Por qué crees que trae todos los instrumentos nuevos? Oye, de verdad, ¿eh? Oye, los 18 posadas fueron con la Gaby. Los contrató 18 veces. 18 veces. Combo. Le dije este año, le dije, mira, Carlos, en todas las posadas vas a ser mi representante. De todo lo que me entre, la mitad va a ser para ti. Ándale, ay, papá. Por eso lo veo más ojón. Lo veo más ojón a mi compadre. ¿A poco sí alcanzas a ver? Oh, sí, no, pero sí, sí, mira. Ay, puto. ¿Sabes a quién te parece, Sagar? ¿Has visto la película de Up, el viejito que se le vuela a la casa? Oye, pues ya camino igual, güey. Ya camino de hueso, pinche. Y además tomo, no sé si ha pasado alguna vez, y ya no aguanto tanto la tomadera, cabrón. No sé si te ha pasado un día. Me quedé dormido, me desperté en pelotas, güey. Ah, cabrón. Hasta le dije, ¿quién me estornudó en el culo? Le dije. No, mames. Fíjate que yo la verdad ya no tomo porque luego, no sé, como que la vez pasada yo llegué bien borracha a la casa y estaba un primo mío. Y el vato andaba bien caliente. Música sexy, por y es lo que se dice de los primos aquí en el Monterrey. Y me dice el primo, yo entré en puro baby doll, pantuflitas, brasier, copa 198. ¿Cómo? O sea, grande, así, pezón, café, bonito, elegante, nice. Le dije, primo, le dije, hoy ando caliente. Así, directa. Yo a lo que iba. Le dije, sácatela. Ah, cabrón. Se la sacó el vato. No, le estaba diciendo al primo, güey. Ah, yo pensé que dije, espérame, Gaby. Le dije, "Sácatela", se la sacó el vato. Me empiné yo así. Cuando apenas me la iba a introducir a mi órgano reproductor femenino. Porque tengo órgano reproductor, aunque te dé risa. No, Mike, no. Y tú lo sabes perfectamente porque ya tenemos el WhatsApp y la vez pasada me mandaste una foto. Ah, sí, compadre. Que su esposa se entere, no pasa nada. Pues tu esposa y todo México, porque ya no. Total, me dijo, vamos a hacerlo algo nuevo. Ándale. Yo le dije, ¿qué vamos a hacer? Dijo, traigo unos condones de sabores. Ah. Yo le dije, ¿cómo es eso? Le dije, porque pues yo soy santa, yo nunca he puesto nada de esto. Sí, no, claro. Aparte, pues a mí me gusta más, o sea... Natural. Sí, natural. Sentir el grueso. Sí. La vena resalte. Dijo, son 35 condones. Le dije, órale, ya está. Dijo, me voy a poner uno. Dijo, la pruebas y tienes que adivinar el sabor. Ah, cabrón. Ay, estaba ingenioso el vato. Y estaba chido, o sea, estaba importante. El vato se cuenta que se la sacó, se puso el primero. Y empecé yo ya. Le dije, este es de fresa. Dijo, le adivinaste. Fui, apagué la luz. Dije, para que se vea más extravagante. Sí, más. Me empiné. Dije, este es de pescado. Déjame hago para acá porque ya me estoy calentando yo con él. Dije, este es de pescado. Dijo, espérate, pendeja, todavía no me lo pongo. ¡Oh! ¡Ah, cabrón! Es que te das cuenta porque de repente los vatos cuando andan bien calientes, yo siento que no se preparan, güey. No. La verdad.
¿Cómo te tienes que preparar? Obviamente, o sea, yo como mujer o como hombre. Porque a mí me puedes hablar como un hombre, como una mujer, como un no marciano. No me digas eso, te estoy imaginando toda una dama. Ya con lo que me acabas de decir, te imaginé empinada y los pinches huevos así de este lado. ¿Quién le puso pilas, dijo? Y lo deja, los tengo bien grandes, güey. Ah, que no, la chica, ¿vos venimos a presumir o qué? La vez pasada estaba yo empinada, entró mi mamá y dijo, ah, cabrón, un toro. Le dije, no, soy yo. No, güey, no me digas eso. Mira yo, güey. No, no. A ver, yo quiero ver, a ver, Sagar. No, ya me da pena. Tantito, Sagar. Parece que tengo panochillas y luego. Pero se te nota bonita. No, yo no, claro, me lo levanto porque yo ando muy inflamada. Haz de cuenta que traigo toalla sanitaria por enfrente. A la chingada. No, se ve el vientre. ¡Hola! Su pinche madre. Y se culea claro, todo. No, sí, dije, no va a picar un ojo ahorita, vale más. Ojalá y den el ojo, no me va a dar en la... Oye, pero no tiene ningún problema para agarrar hombre, Gaby. En los mismos shows, ajá, los hombres te quieren besar a huevo. Fíjate que yo me saco bastante de onda cómo ahora la gente me paga nada más por ir a besar a los hombres. O sea, te contratan meramente para que, oye... No, hacer show, pero ya estando ahí, los hombres... pasan y quieren besarla, güey. Pero mucho influye eso, mucho influye. Sí, les digo. Amanecer con él. A mi costado no es igual que estar contigo. No es que se mal. Ven conmigo, lo regañan a él, Gaby. Habla, pero le falta más. Tampico, blanco como él, ay, Yoku, Sir, no sude con todo. Tú llevas en el pecho. Yo los grabo. ¿Sabes a sudor de Santiago? ¿Cómo es eso? Sudor nice, sudor elegante. Ah, elegante. Sí, o sea, luego lo yo pensé que a pan de elote o la chingada, ¿no? Aguamiel. No, Gaby, es que a ver, o sea, ¿por qué me pongo nervioso? O sea, te pones nervioso porque a lo mejor dudas de tu sexualidad. No. Compadre, que no te estén diciendo que si dudas o no, métete un dedo en el culo y tú mismo di. Mira, agujero, no aunque sea sí de caballero. Eso sí. ¿Qué te va? Para eso se hizo, ¿eh? La verdad, la vez pasada me echó un vato. Dije, sobre. Yo pensé que era para cagar, fíjate, toda la vida. No, también. A eso voy. La vez pasada me echó un vato. Ajá. Le dije, ¿cuánto quieres? Que yo acostumbro, la verdad. Me gusta un vato. Le digo, ¿cuánto quieres? ¿Cuánto Órale, cuestas? Ah, okay. Es como todo. Y es un tema que nosotros en el ambiente tenemos, que a veces dicen, güey, ¿pero por qué le pagas a los hombres? ¿Y por qué un hombre sí le paga a una mujer? Ok. Entonces, la vez pasada yo llegué con un vato. Le dije, ¿qué onda? ¿Cuánto quieres? Dijo, no, pues dame unos 1,500. Le dije, al chile nada más traigo 400. Okay. Regateadora no, también. La verdad. Así es, así es. Le dije, pero te aseguro buen jale. Te perdí unas 2 horas y media, así me aviento. A la madre. O sea, de 2 horas y media aguantas tú, pero él... No, tiene que aguantar. A la madre, qué compromiso. Lo hijo de la al vato, lo empiné al vato, me lo eché. Haz cuenta que lo tenía en la cama, lo empiné al vato. Ah, tú te lo imaginas. Sí, claro, pues si yo soy así. No pongas esa hasta imagen. Hasta el reno movió los brazos. No pongas esa imagen en mi mente, por favor. No, y se te va a quedar grabada para toda la vida, precioso. Lo empiné, le escupí. Pa' adentro que va a llover. Estaba yo en chinga. ¡Tum! Ay, cabrón. ¡Pum! 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 ¿Quieres un iPhone 15 Pro Max? Síguele, ahí empínate, vámonos. ¿Quieres que te pase la casa que pagaste en Juárez? Órale, ahí va para adentro. Se la saqué. Saltó un frijol, güey. ¡No! Le dije, no mames, güey, un frijol. Dijo, por 400 pesos, ¿qué querías? ¿Arrachera o qué, pendejo? Si le hubiera dado los 1,500, yo creo que hasta Cirlón me hubiera aventado, precioso. Es que, fíjate, Mike, a lo mejor te estamos incomodando un poco. Pero esa posición es neta. O ¡Feliz sea, Navidad! ¿A poco no, compadre? Y todavía cuando le haces el calzoncito así helado, que no le quites el calzón nomás, el dedo gordo, empinadito. Se va la perra con todo y cadena.
Sí, es que yo por eso ya parezco pato. ¿Por qué? Más camino y cago, ya este pedo ya está yendo, ¿sabes? Pero feliz Navidad para todos los que están comiendo pavo ahorita, qué rico. Qué delicia. Si ya no lo van a usar, úsalo, métetelo. Ay, que te valga, madre. Nunca te has cogido un pato. ¡Ora, no! Digo, ya que estamos hablando abiertamente. Oye, me imaginé a la tía así deshuesando el pavo y la chinga y escuchando estos temas así. Hay un frijol. Así, o al revés, agarrando la piernita. Ya bien prendida. Oigan, ¿ustedes acostumbran a agarrar jarrita en Navidad? Es que, sí. Desgraciadamente, la costumbre es que, ay, Navidad, agarrar el pedo. Sí, oye, claro. Agarrar el pedo. Antes era que no, la cena y cada quien se iba a abrir regalos y a la chingada ya, ¿no? El rosario. Sí, la casa de rosario. Mi mamá, antes de la peda, era todo lo de que unos afuera y otros adentro. Sí, y sí, que, para y pedir la velita que siempre te estaba quemando pinche cera, ¿verdad? Sí. Los porque, cantos, el villancico. Los villancicos. Y luego ahí andabas buscando, ya iba a empezar el rosario, andabas buscando la manita del niño Dios que le faltaba porque es que siempre se quiebra. así nos decían a un amigo y a mí, los villancicos. Porque beben y beben y vuelven a beber. Oye, compadre, puro chistes de esos, compadre. No de que apoyen el fundido y la chingada. Me sé varios de esos. Ah, ok. De los laicitos ahorita. ¿A poco? Sí, a huevo. Mi niño Dios está bien raro, nomás está así. Le faltan. Le faltan otros. Sí, güey. Dije, ay, qué grosero, vuelta. Pues mételo al teletón. ¡Ey! Quiero algo de tomar, Mike. Compadre, no. Ando Eso no, tengo no, mucha calor. ¿Eres tío ese? Estudio ese. Ay, pues déjame quito esta chaqueta porque así como que... ¿Quieres quitar la chaqueta, compadre? Qué guapa eres, Gaby. Qué bárbara. Pues la chingada. ¡Ay, es el Grinch! No, güey, es Elmo. No lo había visto. Pues sí parece Elmo porque... Yo me distraigo para ver si tiene pito o no. Se me va el rollo. Sí, no, sí. Pero ya dijo él que sí. A la ¿cómo madre. Te digo? Ella, mi hija, él. Gaby. Dime, cabrón. Así como tú cabrón, mi compadre. No, tú dime ella, compadre. Ella. Lo es que caiga. Te veo muy guapa y por inercia es ella, ¿no? Sí, claro, sí, no. Claro, pues oye. ¿Te caga ese pedo de que de repente no se dirigen a ti como tú quisieras de que... Oye, ¿te tratan de hombre o de mujer o de...? O... Fíjate que hay mucha gente que yo creo que piensa que a una le molesta o le incomoda o es una falta de respeto. A mí no, porque yo sé lo que soy. Sé que soy un personaje, pero pues la verdad a mí siempre me hablan de mujer, me hablan de hombre, me hablan de niño, me hablan de niña. Como caiga, como que hagan lo mismo. A mí me vale madre. Está chingón, compadre. A mí no, a mí háblenme de hombre, putos, porque todos que pinche joto que la chica. Salud, compadre. ¿Te tienen así, compadre? Okay, sí, a mí cada rato me dicen que le gusta, que más que la comida, el pinche sacar sí. Y la chica. Compadre, pues yo nada más una vez vi que la probaste, pero no nada pero más. Pero vea que sí le hice gestos. Sí, sí, sí. Sí, no, la neta. O sea, otra cosa hubiera sido, ay, qué rico. No, le dije, ay, cabrón, sabe, me dio así este pelo. Compadre, ni la pruebes, no. Déjame acabar porque el pobre pelado este. Yo la verdad la última vez y que Carlos Leal ahí. Ay, no, oye. A mí todos me agarran, le chica. La última vez que vine, yo sí me fui con la fita que se me antojó mucho el muchacho de la batería. ¿De la batería? ¡Ah, mi compa Frank! Y ni me vayan a poner Amanecer con él porque no le voy a cantar Amanecer con él. No, le vas a cantar. O sea, ¿se te antojó en el plan carnal? Amanecer con él. A mi costado no es igual que estar contigo. No es que esté mal ni hablar, pero le falta madurar. Ven, culo, es casi un niño. Dísele a ti también te chingo porque ¿ah? Sí. A ti le chingo porque se me antoja comerme a Melvin el de Choco Crispis. No, pásame la leche para echarme ese chocorrol. Oye, ya que traes algo de apetito, mi estimada Gaby, y mi compadre José Luis Zagar. ¿Qué onda, compadre? Vamos a ofrecerles algo también de cena, obviamente. No me digas eso, compadre. Sí, oye, compadre. Damas y caballeros, para arriba. Damas y caballeros, unos tamalitos típicos. Ay, y preparados nada más y nada menos por nuestros amigos de El Pipiripao. Como chingados, qué nombre. Mira nada más. Mira, échate uno, compadre, por favor. Y me dices qué tal.
Oye, el no sé cuál sea la manera formal de comerte un tamal. Ajá. Pero así, chopeado, ¿no? Oh, compadre, por favor. Ahí va, mira. El pipiripau, damas y caballeros, ha de ser por mi sabor. Los teléfonos apareciendo en pantalla. Y los puedes ir a visitar dentro del Mercado Juárez, en el segundo piso. Es muy importante que lo sepas. El pipiripau siempre con el mejor servicio y el sabor, pero de los mejores sabores que vas a probar en Nuevo León y en todo México. Preparan absolutamente de todo. Tienen una gran variedad. El cabrito, obviamente, que también es su especialidad, pero entre muchísimos más platillos que puedes ir a probar con nuestros amigos de El Pipiripao. Ha de ser por mi sabor. Síganos en las redes sociales. En esta ocasión nos trajeron tamalitos. ¿Te gustan los tamales? Me encantan. Ahí. Y me están cayendo con madre ahorita como a las 9:30 de la noche. Sí le gustan los tamales. Ahí te va el de dulce. Ah, sí, compadre. Tamal de dulce. ¿Sabes cómo me gustaría más comérmelo? Ajá. Que fuera el tamal del amor. ¿Cómo es? ¡Hombre, compa! ¡Te falta un pedacito! No, te falta un pedacito. ¿Verdad que sí? ¡Sí! Un pedacito. Acabé. Gracias. El pipiripao ha de ser por mi sabor. Sí, señor. Oigan, ahí están los tamalitos. Vamos a seguir la mía. Él te puede dar la mitad de la boca si quieres. ¿Mande? Te puede dar la mitad de boca a boca. Pero quieres? Yo quiero la mitad de atrás. ¿Andas inflamado o qué? Sí, la neta, sí. Compadre, los huevotas que se te van a matar. Gaby, ¿te pasa que estás bromeando y todo y la raza te empieza también a jugar, a bromear, ¿no? En la joteadita y todo ese rollo. ¿Es muy común para ti eso? Fíjate que sí me pasa. De hecho, la última vez que bromeé bastante en un show con un cliente, me buscó por Instagram, me mandó el mensaje, me dijo, oye, Gaby, ¿qué onda? ¿Nos escapamos o qué? Yo le dije, güey, tu vieja se va a dar cuenta y tu vieja es muy seguidora mía. Y pues a mí me da mucha pena porque pues yo no puteo, o sea, yo me porto buena onda, yo no creas que porque me gusta el novio de mi amiga me lo he hecho ni nada de eso. Pues le seguí la corriente, me lo llevé a un estacionamiento muy famoso en la avenida Morones. Porque no completaban para el motel o esta no, parte lo que otro, pasa aparte es, que era, es otra emoción, era ¿no? Era una dinámica, era una adrenalina que yo quería vivir. Okay. Que nos cachara a alguien que una fantasía. Una fantasía que cuando nos viera dijera, ay, nos están echando al mono de los chongos del moño grandote. Okay. Pues total, pues me dijo, te voy a echar. Imagina el policía, ¿por qué se le está mamando, oiga? El carro. Dijo, te voy a echar, pero quiero que te vayas como te fuiste al evento de mi esposa. Ok. Pues me fui vestida, me fui bien bonita, me fui así elegante. Y bien sudada, porque andaba sudada ese día. No, primero me fui a bañar, primero me fui a echar un baño, tenía que hacerme el lavado anal. Que eso, claro. Ese es lavarte con jabón. Es cada año, compadre. Sí, el lavado anal es el lavado con el... Ah, no, es por dentro. Es que ayer lo hice, güey, me acordé, ayer lo hice. Porque te querías coger a Maigo, ¿cuál es tu intención? No, porque... espérame. Y yo chingándome un tamal. A ver, explícame. A lo mejor, fíjate, yo voy a preguntar, porque pues es la primera vez que oigo lavado anal. Yo pensé que te lavas la cola así normal, no. El lavado anal se hace con un enema. Cuando una mujer como nosotras somos pasivas o eres activa, cuando te toca ser pasiva te tienes que hacer un lavado para que no salte el frijol. Ah, ya. ¡Feliz Navidad! Así que, ojo mujeres, si no lo han entregado, aquí les va un Gaby tip. En la botella, la del tinte, tú la vas a llenar. La botellita la vas a llenar de agua calientita, agua tibia, presionas. 37 grados, si es posible. 37 grados, presionas, sale todo el pedo, ya estás limpia. Le metes la puntita de la adentro y ¡fum! Adentro, presionas, presiona. Grande. Es más, ahorita te lo voy a hacer ahí atrás. ¡Ay, cabrón! A estar incómodo, pues, porque si un pedo lo que andas toda la chingada se va a salir. Ya estando relleno ahí, compadre, la chingada. Voy a dejar la pared, Charolearla. Grafiteada. Como garampiñada, así la pinche. La pared. Carlos, a buen programa invitaste a tu papá, hombre. Ya se va, compadre. Venga. Ay, no, qué vergüenza. Oye, para don Carlos. Oye, venía. A propósito, ella, la lavada, rasurada de culo. ¿Qué otra cosa se hace?
Venía el alguacil mayor, venían los papás de Carlos. No, oye, que no, mi hijo no, sale en un programa muy sano y la chingada. Mira nomás. Oye, no, no te creas, es parte está del show. Está muy raro este 25. Oigan, pues vamos a seguir agarrando la jarra, hombre, ¿qué? Pues, ¿por qué no? Para quitarnos la crudita. Y un peso de tamal que se me atoró acá. Qué ricos tamales, qué bárbaro. No, están buenísimos, compadre, gratis, puta. ¿Quieren tamales? Los va a estar a 120 la docena aquí afuera, si quieren. ¿Un tamal para alguien del público? Vamos a hacer el tamal del amor. Es más, ¿qué te parece si mi compadre Sagar invita a 3 personas y tú invitas a 3 personas, les damos un tamal a cada quien y aparte nos acompañan en una dinámica que vamos a tener? ¿Tres personas? No. Tú escógelas, compadre. Que sean hombres, mujeres, medianos, lo viejitos. Lo que tú quieras. Haz cuenta que tú vas a seleccionar. Ah, mira, ese me gusta. Y así. Con lo que tú te sientas más confianza. Nada más no le traes tanto viejito, sino para hacer un asilo aquí arriba, no mames. Oye, mecedora los dos. Un cafecito, viejo. Pero mi compadre está joven. ¿Cuántos años tienes, compadre? Voy a cumplir 50. Ahí está. Ah, no sé. 49, compadre. Ya voy a cumplir 50 pronto. Pero mira. Mira, ya me quisiera yo ver. Intacto. Ahí nada más tienes. Y ando haciendo gimnasio. Si no se notan, me dicen. Ahí nada más se le ve el culillo de pollo, mira el puro hoyo, atrás, mira ya. El puro hoyo. No, y aparte los pantalones no hacen para desnalgado, se queda así como que ando cagado aquí. Sí, exacto. Eso tiene razón. Ok, vamos a pasar a 3 y 3, van a ser equipo con ustedes. Gaby, escoges a 3 personas y mi compadre José Luis Agar, véngase para acá. Échale, Gaby. Pero primero me gustaría saber a quién le gustaría pasar a una dinámica para sobre eso. Ver una, no va a ser nada de besos ni nada. No, eso no, eso no. Nomás vamos a cagar el palo aquí arriba. Alguien que diga, a mí me vale madre. Y acá está, pásale, señora, por favor. ¡Ándele! Yo paso a este morenito que está aquí. ¿Qué tal que es como su última voluntad, sea, que diga? También quiero a ese chaquetita, a ese guita. Ven, papi. Ven, puto. Adelante, por favor, señora. Pásale, rápido, rápido. Ese es de las mías, ¿eh? Ok. Compadre. Ella es de las mías. A ver, ocupo una mujer que sea muy chingona para mi equipo. Una mujer que se vea problemática. De esas viejas que no tienen carro y ponen bote afuera de su casa. Mira, hola, Rosa, vente acá. No sé, ándale. A mí me interesa uno así que tenga la pinche cara de pedote, güey. Que quiero uno que diga, este güey es pedote de cágala. Oh, pues hay un chingo, compadre. Allá está. Paco Barrón. A ver, pásale, compadre. Ese es de los míos también, Era nomás. No, hombre. De gorra, para no peinarse. Compadre, bienvenido, Súbete. Pero tú por aquí, güey. Está chavo. Vete, bebé. Bienvenida, sí. Oye. A ver. De verdad. El 1 de enero ya está Nicolás. Ay, gracias, señora. Oye. ¿Es casada o soltera? Ay, casada. Ah, chingada madre, hombre. Comparito, ¿cómo está? Yo ya traigo 2. Son 2. Yo también 2. Ok, vamos a tener que comunicar que necesitamos que sí, al menos echen una chevecita, pues sí. Pues no le estás viendo la cara, hombre. No, ¿cómo que? Usted toma, usted no tiene cara de que tome, ¿no? Pero una. Una. No. No, tantito, no tome mucho porque mujer borracha le lame la cucaracha, señora. Usted tome despacito, como quiera, si no quiere, y traigo tantito arroz con leche para echarle al vaso. ¿Le sacamos permiso? ¿Está su señora aquí presente? No, viene sola. No, compadre. Compadre, por favor, compórtate, compadre. Vamos a conocer a los equipos. Ok, vamos a conocer a los ¿cómo equipos? ¿Cómo te llamas, preciosa? Jimena. Ay, yo siempre quise llamarme Jimena. Sí. Imagínate andar ahí en una tienda. ¡Jimena! ¡Jime! ¡Ay! Está bien chido. Jimena, ¿eres soltera? O imagínate que te grite, ¡Jime! La madre. Bebé, ¿eres soltera? ¿Eres casada o putería? Con novio. Con novio. Muy bien. ¿Está aquí? Sí. ¿Está? Porque te vi muy dudosa. Ay, muy bien, perfecto. Oye, muñequita, ya la estoy cagando, déjame voy para acá. Oye, bebé, ¿tú cómo te llamas? Obed. Obed, ¿soltero o casado? Amarrado. Amarrado. Pero, ¿amarrado en buena onda o amarrado en plan de nada más estás manteniendo? Nomás manteniendo. ¿Pero cuántos años tienes? ¿Estás muy chiquito? Nomás de estatura. ¡Ay! ¡A la madre! ¿Quién es la esposa?
Ay, hermana, qué perra, así me lo prestas. Y vamos a hacer un trato, te doy 35 mil pesos por una chupadita. ¡A la chinga! Con garantía, si no te gusta, me la regresas. ¿Hasta cuándo, ¿hasta cuándo es esa oferta? Oye, 35 bolas, hasta el pinche asco se te pasa con eso. Y luego no me puedo embarazar, traigo el DIU, te convengo. El DIU, dice. Entonces, compadre, eres, está amarrado, ¿no? Nos dijiste... Obed, se llama Obed. Mi compadre, vamos Obed a conocerlos de este lado, yo también. Ok, échale, échale, compadre. Señora, ¿cómo está? ¿Su nombre? Josefina. Josefina. ¿Casada o soltera? ¿Eh? ¿Qué hubo, compadre? ¡Ay, ay, ay, ay! Bienvenida, Josefina. Qué gusto que esté aquí con nosotros. Ya sabemos que es que esté casada, su marido no vino. ¿Este, sexualmente activa? Sí. ¡Claro! Ay, fíjate, ¿cómo voy sabiendo más? En enero cumplo 50 años de casada. Y me... ¿Al viejón? ¿O está activa con otro cabrón? ¡No, no, no! No. ¿Qué pasó, compadre? Un saludo al señor, con todo respeto, estamos jugando un poquito. Ulo, compadre, ulo. Tienes una pinche cara tú, güey. ¿Cómo de estás? Que, chica. ¡Ay, no, como de Miki! Compadre, Paco Barrón. ¿Cómo te llaman? José. Oye, mira, Josefina, José. José y José Luis. ¡Ah, sí! Aquí somos el equipo del José. Pepe, Pepito y Pepita. Pepina. Y Pepina, Pepina. Qué bueno que no se llamó Josefa, oiga, porque... Como quiera, como que siento que ese pelado es mañoso, se le ve la cara como que... ¿De qué? Dos Tecates, una de Bucanas y me echa un palo. ¿Sí? Hasta ¡ah! No, este vato te empina y te dice, ¡ay, todo el pupurrí, Miki! Pues este es el equipo, es el equipo de los Joseses y Josefas. Pues nosotros somos el equipo de la putería. Ah. Ok, esto es muy fácil, Josefina, necesitamos su apoyo. Usted fue la que dijo, yo mera, ya se subió, ok. Y el 25 de diciembre usted la tiene que pasar a gusto. Ayer se la pasó a gusto, hoy más. El concurso pues consta de correr desde este lado. Ya valimos madre. Sí, desde este lado hasta la mesa que tenemos allá de aquel lado, donde están los vasos rojos. Venimos corriendo, tengo que hacer la pinche dinámica y pues un chingama. ¿Se repite? ¿Otra vez? No, no es cierto, no, ya. Ok, venga para acá. Y luego llegamos aquí, echamos una vuelta y ¡épale! Y para adentro, ¿ok? ¿Qué no, cosa hombre. ¿Es cerveza? Sí, es cerveza, cerveza, compadre. Sí, es cerveza. Mira, ella como no toma, ¿qué te parece que le dé una vuelta y que le haga así y que le dé un traguito? Para que si no, imagínate que se la mandemos. ¿Cómo se llama el marido, dice? Abel. Abel, que llegue bien pedota. Cuando pues está bien que le diga, amor, ya llegué, hoy tengo ganas de hacer el amor. Es que 50 años aguantándote, pinche borracha, que le diga. Oye, la producción sí se nos pasó de lanza, llenaron los pinches. No, era, mira, si la señora no tiene ganas de tomar, le damos una oportunidad a alguien más, a lo mejor no quiere tomarla. No, yo me quedo con doña Josefa. No, la van a pelar como quiera, va a ver. Sí. Es que porque es tomar alcohol. Necesitamos ser prudentes. Mira, está bien, yo puedo subir a alguien en vez de doña Josefa porque es tomar alcohol. El peor es para bajarla. Y pero a ella le gusta más estar arriba. ¿Quién quiere representar a doña Pepina? ¿Le puedo llamar Pepina? Bueno, ¿a Pepina? ¿Quién le llamo? Ay, no, no es verdad. Mira, mi compadre, ya está. Tú tienes una pinche cara de pedote. Vente, compadre. Y usted se queda aquí con nosotros para que vea el desmadre que acaba de ocasionar usted. No, mira. No es cierto. No. No, no sé qué. Usted va a ser la interventora de gobernación aquí. Usted va a decir quién ganó, ¿ok? Mucha atención. ¿Dónde la siento? Porque también... Okay. Josefina, ahí está bien, José. Bueno, tome asiento para que vea. Por favor. Es más, usted diga bienvenidos a Mike Salazar y su zona de desmadre y agradezca al gobierno de Santiago. Bienvenidos a zona de desmadre de Santiago. Sí, usted dijo, Santiago, Nuevo León. Exactamente. Le valió mal lo que le dije, pero este... Si no se pone peda con la cerveza, ahorita le vamos a dar 40 vueltas a la silla, ¿eh? Ok, ahora sí. Ya está mi compadre Juela Cheve. ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas, compadre? Fernando. Fernando. Excelente. Listo para tomar cerveza, correr. Una excelente. Siempre. Lupe el de Bronco más joven. Vamos a...
Hombre, se pasan de lanza ustedes, güey. Son los que ocasionaron. Ya, ya, ya. No, estos vatos se pasaron de lanza. Ok, entonces, el grupo, ¿cómo se llaman ustedes? ¿Cómo la... No, la putería. La, ok. La putería no de Santiago. ¿No es el negocio de Poncho de Nigris ese? No, no, es la postrería. Ah, es la postrería. Los pedotes del norte. Los pedotes del norte. Los pedotes del norte, de Doña Pepina. De Doña Pepina, porque sí. Es nuestra representante. Los pedotes del norte de Doña Pepina. Ok, excelente. Doña Pepina va a ser como el niño Dios. Ahorita le vamos a dar un beso a todos. Ok, nos venimos de este lado, muchachos. Rápido, por favor, hacemos la fila. Allá, hacemos la fila. Bebés. Ok, los primeros que se acaben los, la fila de vasos. Es que iba a decir los primeros que se acaben la línea, pero uno se les va a antojar otra cosa. No, este. Hazte para allá, compadre. Porque, da la vuelta, me devuelvo. Sí, te devuelves. Cuando llegue, se arranca el otro. Se arranca el otro, exactamente. Chocamos. Sí, choca. Y luego ya el otro. Ok. O sea, chocas con él. Está con madre porque se van a poner bien babosos, compadre. Gracias a Dios. Para eso es el 25 de diciembre. Me encanta mi trabajo. ¡Empezamos! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Peda! ¡La madre! ¡La chichi! ¡Órale! ¡Para arriba! ¡A la madre, compadre! Ok. ¡Véngase! Otro, el segundo. Segundo vaso. Échale. Listo, vámonos. Échale. Es este. Este. Échale para arriba, compadre. ¡Hola! Ya te alcanzaron, güey. Es este. Este. Dale. Es este, compadre. Dale, ahora. Este. Ahora sí. No. ¡Échale, compadre! ¡Este! ¡Ya, güey! ¡Ya! ¡Ya! Ahora. Traenos una tina pa' mear. ¡No! No, sí se mamó el que llenó los vasos, güey. Deja tú, güey, no era cerveza, eran orines de Mike. Eso como quiera. La cantidad. Ok. Véngase para acá, compadre. Vete, tráete tu equipo para este lado. ¿Así, compadre? Cabrón. Este Gaby, tráete tus... Véngase de este lado. Ok, vamos a principalmente ver con la interventora de gobernación, a ver cómo no, es. No, que... pues usted quiero que sea parcial, ¿verdad? Que no vaya usted con el que mejor le haya caído ni nada, o sea. Usted diga la verdad, nada más recuerde que entre mujeres nos debemos de apoyar. ¿Cómo vio usted el concurso, doña Pepina? Ellos ganaron. ¿El concurso de doña Pepina? Mi equipo. ¡Su equipo! Ganaron los pedos del norte. Los borrachos, ¿no? ¿Qué era? Los pedotes del norte. Los pedotes del norte. Sí. Oye. A ver. Ahora aquí nos ponemos todos en fila, compadre, y le hacemos así. Todos. Vamos a ver si es cierto. Yo ahora. No le puedo hacer así ni ahora, bueno ni sano, hombre. Ahora. Más arriba. Porque son hombres. Ah, ¿y qué tiene? Es que yo digo que sí fue pedo, o sea, no se vale, es discriminación para nosotras. Pues sí, nomás que este toma como tres vatos. Oye, qué guapo para tragar al cerveza qué este guapo. Vato. No, mira, tráenos una cerveza y nos la empinamos a Gary y yo, el primero que se la acabe, no, que ya sea el no equipo puedo, ganador. No estás ok, viendo. desempate. Mira esta mamada, güey. No, ya. Muy chingón, cabrón, véngase para acá. Defiéndeme. No está valiendo madre, güey.
Gabriel. Gabriel, ¿estás en show, Gabriel? No, güey, son mamadas. Aquí ando con los pinches huevos apretados. Corre y corre para que ganen estos putos. Ay, yo sí le vi los huevos, la cierre. Oye, ya está lista la chave, compadre. ¿Para qué? Si para el desempate. No, no ganaron. Ah, te vale verga lo que hizo la pena. No, pero doña Pepina tiene preferencia porque es su equipo, güey. O sea, bueno, ahí sí, señora. Entonces, tenemos que aceptar que usted, como okay, llevamos su nombre. Ok. Ando bien. ¿Qué? Compadre, tú. Bueno, ¿alguien podemos, que quieres que te represente, compadre, alguien? Yo soy bien okay, malo para tomarle así rápido. No, a ver, dásela al padre Amaro, al señor Caca. Sobres. Vente para acá. Órale. Dásela a este. Órale. Ahí va. Tú chíngatelo, cabrón. Pero machín. Ahí va. Si Cristo murió en la cruz con tres clavos solamente, que no muera yo, que me ha clavado tanta gente. Vámonos. Vámonos. ¿Cómo le va a ganar? Andaba crudo, mi compadre. ¡Ándale, papá! ¡Se la dieron a la mitad! ¡No! ¡La acabo de abrir! ¡No, anda bien crudo! ¡Ganaron los pedotes del norte! ¡De doña Pepina! ¡Órale! ¡Ganamos, señora! ¿Qué se ganaron? Compadre, ¿quieres desenvolver algo? Aquí tengo tamal. No, no es cierto. No, no, se ganaron una un reconocimiento y una comida del Pipiripau. La pago yo. Sí, señor. Sobre el cabrito, güey. Sobre el cabrito. Compadre, felicidades, llegaron. Ustedes también por participar. Ustedes también. Con cuidado. Espérate. Ganamos, señora. Ganamos, ¿eh? Espérate. Ahí está. Él perdió, él paga castigo. Ah, ok. ¿Qué castigo? Para despedir. A despedir a los perdedores. Vamos a despedir. Es el tamal del amor. El tamal del amor. Ay, papá. ¡Ah, la madre! Venga, doña Pepina, que no nos estén apantallando aquí. Échame otro tamal. ¡Tamal del amor! ¡Ganamos! Gracias, Pepina. Un aplauso para acabando Pepina. El programa, vamos a festejar. Se van a la macro a bailar un rato. Doña Pepina, mis respetos. Esa es la actitud, chingada madre. Eso es vivir la vida. Yo ando buscando una de esas, compadre. Compa, pues ya te la encontraste, güey. Que tengo un terrenito aquí en Santiago. Yo la conozco, vive cerquita de la presa de La Boca. Ay, compa. Papá. No, hombre, así un Racer, una Cuatri, vas para allá. Y para dejar de molestar a mi compadre, cada que quiero venir a la presa, le hablo. ¿Cómo, compadre? Ensuciaste. Gracias. ¿Por qué se lo quitas así, con el dedo? Ah, ese es elegancia. ¡Ah, celoso! Déjense la sala, muchachos. El aplauso para José Luis Agar, para Gaby Mendoza, y para todo el equipo, y para doña Josefina. Usted tiene... Usted pasa ahorita a ser dueña de aquí, doña Josefina. Ahí se pone de acuerdo con Chavana, no tanto pedo mío. Ay, cabrón, qué buen pinche desmadre. Me acordé de una, ay, bueno, de una pareja que tuve. Ajá. 86, compadre, tenía. No, hombre, esa es muy famosa, yo la he platicado mucho. A ver. Pues yo no sabía, güey, ¿verdad? Lo que era capaz una persona de 86 años de provocar tanta pasión. No, oh, se quitó la placa. Uf. Así, pura lengua y labios se venía. No, hombre, compa. Y pues lamentablemente, pues por cuestiones ya de edad y todo, pues ya ella, donde te encuentres, Martita. Y te dejó la placa de perdida. ¡Ah, huevo! Ahí las tengo en un vaso con agua en el buró. No, hombre. Ahora cuando me chingo a mi vieja, me muerdo las orejas con las placas de la Oiga, no,
Damas y caballeros, nos vamos a la sección del Open Mic. Y en esta ocasión vamos a brindarle un fuerte aplauso. Por favor, él es nada más y nada menos que Jorge Barba. El aplauso fuerte. ¡Venga, aplauso! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Listo! Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, me quiero presentar con todos ustedes. Mi nombre es Jorge Barba. Y sí, así mi apellido es Barba. Digo, porque se fue por una característica, fuera Jorge Vergara, pero nada que ver. Digo, ay, no. Fíjense que, ¿qué les puedo contar? Que, ¿quién se desvela en la madrugada? ¿Quién les gusta desvelarse? A mucha gente. Nos gusta mucho desvelarnos viendo videos de YouTube. Veo video de aliens, ovnis, reptilianos, sirenas. Yo vi un video que decía que hace mucho tiempo había un chingo de gigantes, pero que después le cambió el nombre a Soriana. Así, ¡ah, qué chingón, güey, la verdad! O sea, quiero presentarles a un personaje muy querido para la gente que ya lo conoce, pero necesito a dos personas. ¿Quién cumple años en enero? Que no sea Doña Pepina, porque... ¡Es Doña Pepina! ¿Es Doña Pepina ella? Señora, ¿cuándo cumple? No, yo. ¿Cuándo cumple? ¿Cuándo? El 18 de enero. Oiga, ¿le puedo hacer un regalo? ¿Una lectura esotérica? Ah, cabrón. ¿Para ver cómo le va el próximo año? Ok. Levante la mano. ¿Quién quiere más dinero en la vida? ¿Quién quiere más dinero? ¿Quién quiere más dinero? Caballero, ¿su nombre? Jonathan, ok. Te voy a hacer una lectura esotérica para que encuentres más dinero, ok. ¿Me puedo poner algo esotérico, algo así, más musical, carnal? Venga. Todos con las manos arriba, todos con las manos arriba. Todos con la pinche manos arriba, chingada madre. Esa energía para cumpleañera que cumple años en enero. Listo, carnal. Damas y caballeros, me quiero presentar con todos ustedes. Mi nombre es Lalo Esotérico. Yo tengo el don de hablar con la gente muerta. Yo hablo con ellos, ellos no me contestan, la verdad, pero yo tengo una tía que es medium. Pero la pandemia engordó y ahorita es Lars, mi tía, la verdad. Aquí hay mucha energía negativa, hermano, chingada madre. Mucha energía negativa, toda la gente que estamos aquí presentes. Tengo que ponerme el santo que me protege, hermano. Y traigo el santo. Y lo traigo, hermano. Bendiciones a toda la gente. ¿Qué hago? Bendiciones a toda la gente que estamos aquí. Vamos a hacer la lectura para la hermana que cumple años en enero, hermana. ¿Quién la acompaña esta noche, hermana? Tu esposo, bienvenido, hermana. ¿A qué se dedica, hermana? Ama de casa, entonces no hace ni madre, entonces, hermana, entonces. Bienvenida, hermana. Usted, desgraciadamente, ha tenido muchos problemas en la vida, hermana. Ha tenido, desgraciadamente, muchos roces en la vida, hermana. A veces se siente muy triste, se siente muy empinada, ¿sí o no, hermana? Siente muy empinada, la hermana. Aquí me sale la carta de un chavo que lo quiere chingar, hermana. De la carta del chavo, hermana. Hermana, pregúntele, porque todo le está traduciendo usted. No escucha bien, ¿ok? Te pregunto a ti entonces, hermana. ¿Tú conoces a alguien de Durango? Lo vas a conocer, hermana. Lo vas a conocer, hermana. Esta noche lo acompaña el esposo. El esposo la quiere chingar, hermana. Lo quiere chingar. ¿Usted es de Santiago? No. ¿Y la señora? ¿Qué chingo están haciendo aquí? Pues cómprese unas botas, señora. Para que sea de Santiago, chingada madre. Hermana, ¿quién le pone gorro en la vida? ¿Quién le pone gorro? Las dos, hermana, yo no miento, hermana, mire. Hoy toda la gente aquí se va a poner bien borracha, ¿sí o no? Sí. ¿Se van a poner bien baboso, sí o no? Sí. Está bien baboso, hermana. Usted es muy valiente, hermana, porque no hace ni madre en la casa, hermana. ¿Pero sabe por qué? Porque es la reina del hogar, hermana. Levante la mano, hermana, levante la mano. Toda la bendición para usted, hermana, que cumple años en enero. Porque chalupas y buenas para usted, hermana. Fuerte aplauso para la hermana que estamos aquí presentes, hermana. ¿Quién quiere una limpia? ¿Quién quiere una limpia, hermano? ¿Quién quiere una limpia? ¿Tú, Mike, quieres una limpia? Sí, señor, yo creo. ¿Quién para no, limpia, hermano? Una limpia, no, hermano. ¿No quiere la limpia, hermano? Chingada madre. Mucha mujer me pregunta, hermano, mi esposo ya no me quiere. Hágame un ritual porque mi esposo ya no me quiere. Lo que tienen que hacer mujeres es agarrar papel, aluminio, levantarlas entre 5 y 6 de la mañana y echarle lonche pinche marido, hermano.
todos los baquetones que están aquí, hermano, bendición. Hermano, ¿usted cómo se llama, caballero? Álvaro. Álvaro, yo veo que tiene, está muy empanzado usted, hermano. Yo tengo el don de la sanación, venga para acá, hermano, venga para acá, mire. Yo se lo puedo quitar. Vamos a hacer una limpia, vamos a hacer una limpia grupal en Guadalajara para toda la gente que quiera ir. Vamos al 29 en la casa de Oscar Burgos para que nos acompañen, hermano. Para el hermano que cumple, que quiere más dinero. Para el dinero, hermano, póngase este calzón, hermano, póngaselo, póngaselo. No, le va a quedar grande, le va a quedar grande, hermano. ¿A qué se dedica, hermano? Estudia y trabaja. Ah, la chingada, ¿cómo le hace, hermano? ¿Qué estudia? Mecatrónica, usted es lo que saca los mecos, entonces, hermano. ¡No! No, 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 no. No es eso. No, eso no, hermano. Porque estudia y... Hermano, usted lo que quiere es un salto económico en la vida, hermano. Quiere un salto económico. Usted estira la mano porque quiere más dinero, hermano. Desgraciadamente a usted le llega puro garrote, ¿sí o no, hermano? Le llega puro garrote. A veces siente como que la mecatrónica, como que a veces no sale chamba, hermano, como que es la muerte. Inclusive se siente muy bloqueado, ¿sí o no? Se siente muy bloqueado. Usted también lo que tiene que hacer es anunciarse en las redes sociales, hermano. ¿Quién lo acompaña esta noche? Su familia. ¿Alguien de ellos le caga el palo, sí o no, hermano? Uno de ellos le caga el palo, hermano. ¿A qué hora se levanta, caballero? A las 6. Hay que hacer un cambio, hermano. Levántase a las 5:59. Hay que hacer un cambio. Ponga la alarma más de 6 veces en la mañana, hermano. Porque acuérdense lo que dicen. Camarón, que se duerme. Pues no coge, hermano, no coge. Duerme. Hermano, pero me sale la bendición para usted porque me sale el más 4, hermano. O lo van a poner en 4, no sé, hermano. No, es el dinero, caballero. Es el dinero. Hermano, usted me pregunta en cuánto tiempo le llega el dinero. Si estoy a mi localito, todo chiquito, mi consultorio, se va a tardar. Mes y medio, hermano. Fuerte aplauso para el hermano que quiere más dinero, hermano. ¿La vas? Quiere más dinero. A ver, caballero, a ver, caballero, usted de cuadrito, de azul, ¿cómo se llama, caballero? Sí, hermano. Alberto. Alberto, bendiciones. ¿A qué se dedica, caballero? Tengo un negocio. ¿Un negocio? ¿El negocio de qué? Hamburguesas. Hamburguesas. Qué rico, hermano. Con razón está muy gordito usted, hermano. Bendiciones, hermano. Hermano, yo veo en sus ojos una tristeza. Yo lo que quiero es darle una alegría en su vida. Y para ellos, damas y caballeros, traigo la bendición de traer la presencia del Santo Niño, hermano. Aquí traigo el Santo Niño, hermano. Pide, tiene que decirme en voz alta la oración que yo le digo, ¿ok? Santo Niño. Santo Niño. Tú que vives en la tercera cuerda. Hazle una quebradora a mis problemas. Y a la cuenta de tres. Yo sé el vencedor. Yo sé el vencedor. Primer misterio. Rey misterio. Gracias, hermano. Bendiciones, hermano. Aleluya, hermano. El niño es muy juguetón, caballero. Quiere que escoja una bolsa. ¿Qué quiere que agarre? ¿Esta o esta? ¿Quiere esta, hermano? ¿Segura? Bueno, entonces, hermano, para usted le traigo un santo bendito para usted, caballero. Cáchelo, hermano, cáchelo. Bendiciones, el hermano que está aquí presente, hermano. Caballero, ¿usted cómo se llama? Mauricio, ¿a qué se dedica, hermano? Nada. A nada, está igual que la señora, ¿de qué lado, señor? No quiere un ayudante, la señora. Hermano, ¿por qué no haces nada? No estudias tampoco. No. Entonces aquí lo que te hace falta a ti es apoyo, hermano. Y para ti te traigo apoyo, hermano. Cáchalo, hermano. El cachapollas de esta noche, hermanos. El cachapollas de esta noche, hermano. Cada vez que tenga un problema, apriete el apoyo, hermano. Y va a haber la solución, caballero. Alguien que tenga una pregunta, que la respuesta sea sí o no. ¿Quién tiene una pregunta? Yo. ¿Qué, hermana? ¿Qué pregunta tiene? ¿Soy mujer, sí o no? Vamos a ver. Híjole. Que sí, hermana. ¿Alguien que tenga otra pregunta? Una pregunta, caballero, una pregunta. Que la respuesta sea sí o ya, no. Ya no vaya a batallar para que se me pare. Para que se te pare, a ver. Mejor la polla para ti, hermano. Mejor la toalla es para ti, hermano. Gas que te falte. La aprieta, la apoya. Mi nombre es Jorge Barro. Muchas gracias a toda el la aplauso. Gente que está aquí. Ahí está Jorge Barro, damas y caballeros. Fuerte el aplauso que se escuche para él. Manden su material, muchachos, a producción.
producción@mksagencia.com, ahí lo puede mandar para que próximamente esté aquí con nosotros en el Open Mic de Mike Salazar y su zona de desmadre. Venga y presente su material de 5 a 7 minutos aquí en el programa. De cualquier lugar pueden hacer eso, compadre. De cualquier lugar. De cualquier lugar de México, Estados Unidos, exacto, Centro, Sudamérica, Europa, de donde usted quiera. Mande su material para sí, que señor. Venga y lo presente. Sagar paga vuelos para que... No, te queda, qué padre, no. qué padre que oportunidad a la gente. Compadre, pues... Siento que sí te mereces un chupón bien dado. ¿Un chupón bien dado? Sí. Y bien dado. Mira, te digo algo. Si no tienes el pito grande, con la pura nariz tengo. Oye, pues vamos a intercambiar. Digo, vamos a hacer intercambios, perdóname. Ah, de regalos. Oye, de regalos, compadre. Porque yo ayer la vez muy caciqueado, compadre, muy caciqueado. Compadre, no, mira, yo me preparé, compadrito, porque ajá, sabía que iba a venir la señorita Gaby. Ajá, señorita. Y sabiendo que venía de. Pues le traje este regalo, ¿lo podemos abrir? Sí, sí. Para que sepa. Mamadas, ¿eh? No, para nada. Pero que lo abra él, compadre. Pues por digo, favor. Ella. Perdón. El ley, ok. Ese es de mí para ti. ¿Qué de es? De mí para ti. De Sagar para... ¿Qué es? Es una cinta para que se haga la riata así para atrás y no batalle. Deja tú. Y Lola, tengo bien grande, me la tengo que amarrar hasta la espalda. Sí. Oye, y mientras va sudando, se va corriendo la cinta. No, deja tú, la espalda me rasqué aquí el cuellito, güey, todavía la cabeza. ¡No, hombre! Bueno, pues... Okay. Yo, como ya sabes que ando arriba para abajo con esto de las giras, que me está yendo muy bien. Sí, exacto. Me fui hasta el Polo Norte. Ok. Y pues te traje este regalo con mucho amor y mucho cariño. Ah, es para el, mí. Desde sí, el Polo para Norte para desde ti, el Polo compadre, Norte. Qué linda. A la madre. Qué linda. Espero que te guste mucho, en verdad es algo que espero y lo valores, lo cuides. A darle así a ver si se oye algo, fa, ¿no? Y te acuerdes de mí cuando lo veas. Es con mucho cariño y con mucho amor. Ojalá sea la mesa de billar que pedí, compadre. Mira, más que la tienes que armar porque es muy chiquita. Pues chécalo, ábrelo para que lo veas, mira. Ahí está. Era un mono de nieve, nomás que pues ya se derritió y pues ya lo traje en bolsa. O sea, está desarmado el mono de nieve. Trae sí, la ya. Nariz adentro, compadre. Ahí está la nariz. Trae la... No, hombre, te mamaste. Ya al rato lo armas. Mira. Me mamé. Me mamaste. Oye, pues... Compadre, ¿y tú qué me traes? Compadre, yo la neta que esto no es nada más que bendición, compadre. Me da pena, compadre, porque yo he sido muy, muy desobligado en ese pedo de los regalos contigo, compadre. Y gracias a Dios que... ¿Hace cuánto ya fue el injerto de cabello, compadre? Hace 6 años. Sí lo sabía la gente, ¿verdad? 5 años, sí. Ah, okay. Yo cada rato le digo, okay, pónganse pelo, güey. A mí sí, me sí, pusieron sí. 2,500 cabellos. 2,500. Sí, ya voy ahora próximamente por otro porque ya se me está sumando el chicle aquí esta mamada. Ah, ok. Entonces me voy a poner más pelo acá. ¿Y por qué lo tiene chino de ahí, compadre? ¿Dónde? Porque me dijo el doctor, te voy a poner sagar pelo de atrás del culo, me los agarró. No, y me los dejo crecer como David Bisbal, compadre, sí. Oye, compadre, pues yo te traje, pues aprovechando que tienes ya mucho cabello, compadre. Sí, compadre. ¿Qué es esto, compadre? Es aire de la Rosa de Guadalupe, compadre. No mames, güey, de veras. Sí, señor. El original. Sí. Aire de la Rosa de Guadalupe. El original, compadre. Está desde Tepito lo trajimos, compadre. Compa, saliste más culo que yo en este pedo de los regalos. No, ábrelo. Pero, oye, ¿lo puedo yo guardar para en el momento compadre. Especial sacarlo? Compadre, ábrelo de una vez, compadre, por favor. Y te lo echas así en la cara para que veas cómo es el original, compadre. Okay. Sí, pero échatelo en la cara, en los ojos no porque arde. Sí, y nomás cuidado, compadre, porque la envoltura la necesito ahorita para el próximo regalo. Era un pedo, no mames, compadre. Me lo guardó el culero, ¿verdad? Me lo va a regalar a Sagar. Lo embolsó el desgraciado. A ver, huele rico. Mira. Ay, como que comiste tacos de harina deshebrada. Gracias, compadre. No, te lo agradezco. Compadre. Jamás me imagino un regalo de esta calidad. Compadre, y sí era un pedo, pero de tu ahijado, compadre. Ah, más mejor, más compadre. Más mejor, compadre. Más exacto. Mejor. Más mejor. Gracias. No, pues es que es la idea, compadre, de compartir. Aparte, fue
el detalle, deja tú el costo, fue el detalle. El, exactamente, el venir o ir a una fiesta esperando ir por un regalo no vale madre. Vamos a pasarla bien, a divertirnos. El convivir, el que diga, le traje un regalo, te aprecio, te quiero, te estimo. Y pues sí vale la pena, yo digo que sí la debe costado. A mí me encantó, a mí me encantó, de verdad. ¿A ti te gustó el regalo? Sí, me encantó, muchas gracias, precioso. Olvídate, ya no tenía olvídate eso de que ande asomándose el cabezón. Ya que ya, va para atrás. No, va para atrás hasta la espalda. Y yo, pues obviamente, me voy a llevar a... A Frosty. A Olaf. Ah, bueno, Olaf. Olaf, ya descongeladito, ¿no? Pero, si quieres la zanahoria, la puedes usar para cuando ya, okay. Ya no... Ok. Ah, si para cuando si ya... alguna vez, compadre, tú vas al Polo Norte, llévatelo y ya se vuelve a hacer. Ah, a lo mejor, güey. Sí, tienes razón. No, con mucho cariño se lo voy a congelar. Guardar en las cosas que me valen mal. Oye, los faramadas. No, pero espérame. Pausa todo esto. Sí les traje un regalo. Gracias, mamá. No, la verdad, yo siempre, nunca me gusta llegar con las manos vacías. ¿A poco sí? La verdad, sí les traje un regalo. Es con mucho amor, mucho cariño. Gracias, Gaby. Espero y lo aprecien, lo cuiden. Déjame, voy por él. Espérame tantito. Con que vayas al bar y me llenes el bar, con eso tengo, hombre, no me Ay, bebé, pues soy la única que llena. Y de puros besos, precioso. A la chingada. ¿Dónde si quieres, sordea la cámara para allá, para ir por los regalos para acá. Espérame. A mí me vale madre, acá estamos en vivo. Se va a ir hasta espero que viva cerca, güey, por si no. Imagínate, no, wey, nos va olvidé a en la casa. Ahorita vengo, güey. ¿Don Julio? A Santa Catarina, güey, no me tardo. Oye, compadre, pues ojalá que, ¿qué pasó? ¿Todo bien allá atrás? ¿Sí? ¿Ok? Compadre. ¿Podemos cantar una canción para pa aprovechamos que hagan algo estos vatos? Ándale. Échale, compadre. Ah, no, disculpe usted. Te la sabes. Es así, compadre, como chingando. Y traes. ¿Cómo está el público? ¿Están a gusto? ¡Chingón, hombre! Disculpe usted. Ay, cabrón. No quiero molestarlo. Es necesario decirle unas. ¡Véngame a ver, mija, ahorita que estoy vivo, cabrona! ¿Monta el regalo? Espera, ahí voy. ¡Ah, chinga! ¡Puta madre! Yo ando haciendo mi desmadre aquí. ¡Ay, pinche! Le voy a confesar del modo más amable, pues creo indispensable confiarle algunas cosas. No quiero que le pase lo que pasó conmigo y que usted pierda el cielo. ¡Ah! ¡Pausa, compadre! ¡Era más! ¡Era la muñequita de Gaby, compadre! Hoy le compré a mi niña la última muñeca. No se había dado cuenta, traía el pito parado. Esa muñeca cuando ustedes la toquen, yo voy a sentir. ¿Ah? Es vudú, ¿o cómo se dice? ¿Vudú? Vudú. Suena muy bien. Ahí está, míralo. Y si es como el molde, haz de cuenta. Ok, pero siente entonces lo sí, que... Sí, 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 si tú la... ¡Ah! Ok. Ahí va. ¡Ah! Ok. A ver, la otra vez, como que lo traigo sudadito. ¡Culo! A ver, así, tosca. Cuídala con mucho amor, se la regalo con todo el cariño y todo el amor que los quiero y los aprecio. Gracias. El aplauso para Gaby Mendoza, por favor, por este gran detalle. Ahí traigo más. ¿Quién quiere una? Están en 1500. Ahorita hacen una fila. Ahí en 1500. Oye, es que está muy bonita. Gracias. Y el recuerdo también, ¿no? Sí, para oiga, que la pongas ahí en tu programa y digas, ay, mira, esta me la trajo la única niña que llena el bar. Y aprovechando, sí, aprovechando que hay regalos en esta ocasión, no puede faltar. Para toda la gente, para todos los niños, tenemos directamente desde el Polo Norte, estimados invitados del programa de Zona de Desmadre. ¿Quién, güey? ¿A quién traemos el regalo hoy al programa? ¿A quién crees tú? ¿Qué vamos a recibir con un fuerte aplauso a Santa? ¡No mames! ¡Santa Claus! ¡Santa! Contigo quería hablar, hijo de tu pinta. Ah. Mandó avanzada. Mandó avanzada. ¿Cómo están todos? ¿Cómo la pasaron? ¿Ya tienen sus regalos?
¡No se oyen! ¡Bien! ¡Hacen más caso acá que el público, el ánimo! ¡Es Navidad! ¿Dónde está ese ánimo? Se desvelaron mucho. Santa Claus le dio un beso a mamá. ¡Ánimo! Y ella muy feliz, hablándole de mí en el oído. El aplauso fuerte que se escuche para nuestro Santa y para todos los elfos. Duendes. Duendes. ¡Para los Lumpa Lumpa! ¡No! ¡No, no! A ver, Santa, ¿son duendes, son elfos? ¿Qué son? ¿Duendes, elfos, es lo mismo? Es lo mismo, duendes. Sí. ¡No manches! ¿Qué nombre? Velo de cerquita para que veas que... ¡No manches! Que, ¿eres de verdad, Santa? ¿Dudas o qué? ¿Dudas? ¿El verdadero? El verdadero. Mira esos ojos también así como transparentes, Santa. Violeta. La marihuana. Color violeta. Color violeta. Santa. Para aguantar el frío. Santa. Qué bonitos ojos tienes. Gracias. Quiero chupar. ¡No, no, no! Oigan, y vamos, ¿nos puedes conceder deseos, Santa? Claro que sí. Sí, por favor. Es 25, vente. Es Navidad. Sí, claro, vente. Es la más fuerte, el aplauso para Santa que se escuche, por qué favor. Bueno. Oye, mucho trabajo que tuvo Santa ahorita, ¿eh? Sí, claro. Desde ayer en la noche, regalando y regalando. Ok. Ustedes aquí como sus guardaespaldas, ¿ok? Perfecto. Qué bueno que trajiste dos elfos. Está chingón porque tú te levantas y hecho madre, así de... Sí, se tiró, claro. Pero cayó en cortito. ¡Ora! Aguas, güey, porque... Estás viendo que muy apenas tenemos escenografía. La mera orilla. Oye, ¿cómo no nos caímos para que se diera la gente? Digo que se trajo dos elfos porque trajo cuatro medios. No, no es cierto. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Queremos que nos conceda tres deseos y si no te sientas en las rodillas, con todo el respeto para todas las personas, tienes... Que estar en el regazo de Santa para cuando poder, vas a pedir tus deseos. Vas a pedir, exactamente. Yo vi un video donde una muchacha se le sentaba a Santa en las piernas. No. Y lo das de cuenta que Santa se hacía un agujerito y la muchacha le... No, pero ha sido un video pornográfico. No era yo, no era yo. No, era el doble. No, es que hay algunos que son usurpadores y la verdad. Exactamente. Que, hay muchos de esos. Vi el video yo ese que dices de Santa que se abrió y pa. Sí. No, y si fueras tú, qué hermosa riata no. Tienes. ¡No! No vas a tener regalos, José Luis. No, digo, es que... Los voy a llevar. Ya sé, no, Santa, no. ¿Qué le pido yo a Santa? Cinco para tú primero, por favor. Tres, entonces, tres deseos. Fíjate que a toda madre, que sean deseos de bien, ¿no? Compadre, pues puedes... Con permiso. Pase usted. Uno, puedes... ¿Alguna ay, cosa? Pinche Santa, espérame tantito. Ah, no, es el... No, dije, no mames. Se trajo la del reno. Sí. Entonces, okay. Le puedo pedir para empezar, pues que... Abrázalo, compadre. Santa. A ver, dime. A lo mejor es algo muy trillado, pero sí se puede pedir algo bien para... Ajá. Pues que... Como las señoritas de belleza, que haya paz en el mundo, ¿verdad? Claro que sí. Que las de certamen de belleza. Okay. Las de certamen de belleza. Porque es padre que hubiera paz. No nomás los que están en conflictos de guerra, sino en las ciudades que tenemos problemas. Okay. De los que tú quieras, ¿no? Sí, señor, claro. Que haya, se solucione. Que se solucione. De ese tipo de problemas. Ya imagino el sustote, ¿verdad? Que andabas repartiendo. Reynosa se lo brincó. Dijo, no. No, llegamos. Nosotros llegamos. Se lo mandamos por paquetería. No, nosotros como quiera llegamos a todos lados. Él está protegido. Bueno, ese es como un deseo así, okay. Mundial, ¿no? Pero ¿puedo pedir uno personal? Puedes claro, pedir, sí. Los que quieras. ¿Puedes matar a gente tú? No, por ejemplo, ahorita estábamos hablando, se me venía la idea que no estuviera, güey, en el mundo tal persona. No, eso no se puede. Que no sufra, o sea, nomás que se desaparezca. No. No, eso sí. No, eso no. No se puede, compadre.
Pues en cuestiones sexuales, ahorita tocamos muchos temas sexuales, Santa. Se me acabó el Viagra en el trayecto. Lo repartí todo. ¡Ta madre! Lo repartí todo, perdóname. El Cialis. No, pues ya valió más. Ya buenas que me quedaron dos todavía aquí para pasar el año. Sí, compadre, mira, dejé en tantas casas, no sabes. No, pero salud para mí. Salud. Salud. Muy bien. Ya de repente uno anda buscando dinero y cosas. Y salud, yo ya estoy. Salud, compadre. Okay. Ya en la onda de ya cuidarme y todo, que me ayudes a tener salud. Ya está, salud. Muy bien. Okay. Muchas gracias. No, no es nada material nomás. Pero ¿cómo se ha portado? ¿Tú que lo has visto, cómo se ha portado, Santa? No, sí deja mucho que desear. Sí. Ay, Santa, por favor. Yo nunca he platicado nada de ti. No tienes nada que platicar de mí, yo sí. Eres bueno tú, Santa. ¿Sabes qué sí vi? Eso me lo platicó porque yo tengo la bendición de haber conocido a la mamá de mi compadre José Luis Agar, que hace algunos años. Yo también. Hace algunos años se nos adelantó, pero me comentó que de chiquito era bien cabrón. Bien cabrón. Dice que una vez te puso la carta, en lugar de hacértela en un papel, te la puso en un opal. Y dijo, a ver si esta sí te la pasas por los huevos. Dijo. Sí. Así. Catita no te echó mentiras. Catita, hombre, Catita Domínguez. ¿Verdad? Sí, es que iba mucho loco. Usted en San Nicolás, él iba a repartir ahí muchos regalos. Iba a jalarle las orejas porque se portaba muy mal. Sí, pero me las jalaba así. No, se. ¡No! Es cierto. Gracias. Ahí están los deseos de José Luis Agar. Muy bien. Gaby. Ay, me da mucha pena sentarme con Santa. ¿Por qué? No sé. Nunca te sentaste con... Agua, así que no te va a picar un ojo porque lo de repente lo vas a hacer. Santa. Protégeme, Señor. Yo te pido. Qué fantasía, vea, que me haga el amor Santa, imagínate. Porque que ya se va a venir. Mira, Santa, primero que nada yo te quiero pedir que haya mucha salud, mucho amor, mucha paz para todas las familias, para todo el público que nos acompaña, para todo el elenco que pertenece aquí al programa, para los camarógrafos, sus familias, para sus hijos, para los telepayasos, para los de arriba, para los de abajo, y que Dios les multiplique el trabajo a todos y a cada uno de ustedes el próximo año. Okay. El segundo deseo que yo te quiero pedir, Santa, es que ayudes a toda la gente y a todos los niños que están pues pidiendo dinero, pidiendo ayuda, que andan en la calle, que sufren y que se merecen una mejor vida. Y esto va para todos y cada uno de ustedes. Se los digo fuera de broma, fuera del personaje. Ayuden cuando les pidan algo, cuando anden ahí tocándole los vidrios. Ayúdenlos, bájenlo, apóyenlos. Y en verdad, créanme, lo que se siente muy bonito. Se los digo de todo corazón y con todo el respeto para toda la gente. Excelente, muy bien. Muy bien, la Navidad es precisamente no para eso. No nada más es de pitos y la chingada, no. Y el tercero, Santa, es que quiero que tú me penetres 3 veces ahorita. ¿Qué? Aquí atrás. ¡No! ¡Eres joto! ¡Ah! No, Santa, yo quiero que el tercer deseo, pues me hagas mujer. Okay. Si se puede, el próximo año. ¡Ah, caray! Okay. Y pues es lo único que te quiero pedir. ¡El aplauso para la Gaby Mendoza! ¿Qué problema te metiste? ¿En qué problema te metiste? Te voy a decir algo. Mi fantasía sexual siempre ha sido... besar una así como esta que está aquí. Pues, de una vez. A una pequeñita. Sí, una pequeñita. A ver, ven, cola. Parte un pinche patadón y llegues a Guadalupe. A ver. Aquí. Ay, mijo. Dale un piquito nada más así para yo quitarme la fantasía. Dale así. Oye, ¿cómo te llamas, preciosa? Lucerito. Ay, un aplauso fuerte para todos ellos que aquí también están, bien bonitos. Hubiera estado con madre que dijera Lucerito. Cuéntame las quejas de la espalda. Ok, sigo yo, Gaby. Ándale, bebé, adelante, es tu turno. Ve a besarla. Sigo yo. Ah, ¿de qué? Ah, ¿de los deseos? Sí, yo quiero que... ¡Tú dímela yo! Es acá de este lado, perdón. Ay, se te sintió bien rico. Ok. Águilas con las manos. Ok. Santa. ¡Ay, Miguel! Santa. Santa, principalmente estoy bien contento de que estés aquí con nosotros. El deseo bueno. Yo quiero que lejos de,
Porque obviamente mis compañeros, mis compadres, Gaby y Zagar, mi comadre Gaby, ya te pidieron paz, ya te pidieron salud, armonía. Yo te quisiera pedir que al menos todos los niños del mundo tengan un regalo que abrir, pues, aunque sea un pequeño detalle, un carrito, aunque sea un tamal para que desenvuelvan algo, no sé, algo así estaría padre. No, no es cierto, un juguete, pues, porque los niños pequeños no entienden el hecho de que, pues, lo de la paz y lo de la salud, ellos ven en otros niños que abren juguetes y ellos, la verdad, es una frustración, es un trauma muy pues feo para ellos. Entonces, que tengan algo que abrir, ese es mi primer deseo. Muy bien. El segundo deseo, esto es algo muy personal, quiero que mi matrimonio esté bien, ¿okay? Quiero llevarme mejor con mi esposa, quiero tener también estabilidad con ella. Muy bien, muy bien. El tercero tiene que ver con el segundo. Déjala muda, por favor. Yo creo que si ella ya no podría hablar, ella y yo podríamos estar a toda madre. Que no tenga la manera de comunicarse, que esté ella ahí. Ahí nada más, o sea. Otro deseo difícil. ¿Otro deseo difícil? No, 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 no. Yo tengo tijeras ahí, vamos a chingarle la lengua. Pero yo creo que ella y yo somos felices, pero seríamos abundantemente felices si se cae el hocico tantito. O sea, si en la casa, ay, qué chingado, que llegara yo a la casa y a lo mejor sí me la pudiera hacer de pedo, pero nada más. Y yo, no te entiendo, no sé qué estás diciendo, ya me puedo dormir yo tranquilamente. Muy bien, mira, favor. Voy a tratar de cumplirte eso, pero no me hago responsable de lo que suceda ahorita que nos vayamos. No puede ser ahorita ya de una vez, o sea que... llévatela, mejor. Yo podría estar, yo creo que más feliz. No, no es cierto, eso, no te creas. Eso no me lo vas a conceder porque sí eres canijo y concedes todo. No, nada más que esté chido mi matrimonio. Ya está, muy bien. O sea, vaya, como está, pero mejor aún. Muy bien. ¿Eh? Muy bien. Ahí está, ¿a poco no estaban chingones los pinches deseos míos, güey? Compadre. ¿Eh? Compadre. Ya estaba a punto de cambiar uno de los míos, me gustó un chingo ese. Ese está con madre, güey. Córtenle la pinche lengua en la chingada. Ok. Hola, ¡qué bonitos ojos tienes! Quiero, claro, no, tiene quiero ella. Una hamburguesa. Quiero una hamburguesa, sí, exactamente. Qué Santa, guapas, ¿eh? ¿Cuáles son los deseos que te piden generalmente así los niños, los adultos? ¿Qué deseos has escuchado peculiares? ¿Un deseo muy característico? ¿Un deseo muy, que te haya movido a ti el corazón? ¿Que te haya movido tus pensamientos? ¡Ey, qué cosas! Tú me quieres ver llorar aquí. A ver, dilo, por favor. Una vez me pidieron que regresara, un niño me pidió que regresara a sus papás del cielo. Que lo regresaras del cielo, sí. Excelente. Y eso me pegó mucho, me movió mucho. Cosas que desgraciadamente no puedes hacer, lejos de que el niño pidiera un juguete. Astronauta, los señores. Voy a ir por tus regalos, de veras. Es más, por eso, voy a ir hasta por los de cuando eras niño. Sí, y llévaselos a su ahijado, por favor, porque tiene un chingo de no llevar. No, compadre. O sea, no mames. Sí. Ah, no. No, te cabrón. Oye, dicen que una vez le pidió un niño también que, oye, es que te pido que cuides mucho a mi mamá, que está en cuidados intensivos. Y Santa empezó a llorar. Dijo, ahí trabaja esa enfermera. Nada más. Compadre, no, pero chinga. No, pues sí, va a ser muy triste, ¿verdad? Que te pidan cosas que no están en tus manos tampoco. Y hay muchas cosas que no están en mis manos. No se pueden resolver. Damas y caballeros, lejos de ya de la broma y de la comedia, hay que regresar a las costumbres y las culturas que teníamos anteriormente. Estas fechas de perdonar. Exacto. Esas fechas de compartir con la familia. Cuando menciono perdonar, a veces a uno nos cuesta mucho perdonar a un tercero, pero el beneficiado principalmente es uno cuando perdona y cuando suelta. De nada sirve que uno de repente esté enojado con la vida, con alguien, porque volteas a ver a esa persona con la que tú estás súper enojado y anda como si nada, y el más afectado pues eres tú. Entonces, los que se tienen que liberar es la persona, ¿no? No que al otro le vale madre, ni se acuerda de ti, y tú eres el que estás construyendo esa mala vibra y esa
ausencia de salud, porque todos los rencores se van hacia... Se van a... Yo siento que es como todo. Creo que siempre decimos que vida solo hay una y hay que vivirla a tu manera y a como tú quieras. Que no te importen las críticas, que no te importen los comentarios. Olvídate de pedos, olvídate de problemas, que si me peleé, que si discutí. Empieza el 2024 con el pie derecho. Ama, quiere y olvídate de todo. Y empieza con toda la actitud positiva para que ir al trabajo fluya bien sabroso. Exacto. Y te olvides absolutamente de todo. Es más, este año 2024, tú y tú, los dos me van a penetrar al mismo tiempo. ¡Qué emotivas palabras! Y que Santa nos grabe. ¡No, hombre! ¿Cómo crees? Aprovechando la presencia de Santa, aprovechando la presencia de los duendes, de los pequeñitos, pues que así los pueden seguir en las redes sociales, les deseamos que sea un fin de año excelentemente bien acompañado de la familia, que este próximo año sea de prosperidad, de muchísima abundancia, y aprovechando que Santa está aquí y sus duendes, pues obviamente... pues aprovechamos para pedirles ese deseo para toda, absolutamente toda la gente que nos ve y toda la humanidad. Si usted quiere tener la presencia de Santa en próximos eventos y de los pequeñitos en próximos eventos, están apareciendo las redes sociales en este momento de Santa Claus. Ahí están las contrataciones para que usted pueda tenerlo próximamente o posteriormente en eventos. Y también de los pequeñitos están apareciendo. Un excelente trabajo. Este programa obviamente es de comedia, pero la verdad que pueden llenar de alegría el espacio con la familia y las reuniones donde tú estés. Así, de esta manera, dime, compadre. Porque los pequeñines tienen varios shows. Ahorita los están viendo. Sí. Los pequeñitos. Los pequeñitos, ahorita los están viendo como duendes, pero tienen el de los superhéroes, sí, tienen el de tienen uno sexy que se lo recomiendo, el show sexy. Exacto. Tienen muchos shows para que les hablen y en tu fiesta siempre se ponen un momento muy agradable. Supe que tú los contrataste con el show sexy. Sexy. Una fantasía. Compadre, me da pena, ¿verdad? Pero varias de las que están aquí, bueno, una en especial, todo el pinche tamal me lo pongo. ¡Hombre! Oigan, espérenme. También quiero agradecer a quienes estuvieron a cargo de la decoración de estos arreglos globales, de estos arreglos tan bonitos. Están apareciendo en este momento en la pantalla. MK Novedades, puedes seguirlos ahí en las redes sociales. Y también llamar al teléfono. HK, perdóname, es que está lejos, ¿eh? Sí, vuelvo y HK. Repito, HK Novedades, ahí está, HK Novedades, pueden seguirlos en las redes sociales y también llamar al teléfono que está apareciendo en pantalla para que tu espacio, tu reunión, tu evento esté decorado de esta manera tan preciosa, tan padre. HK Novedades, los mejores en este tipo de servicios, arreglos impresionantemente chingones para todo tipo de evento social. ¿Cómo le quedarán los cachetes de inflar tanto chingado globo? No. Compadre, no. Vuelen los... La tecnología, compadre, ahorita ya. Sí, señor. Lo inflas con el celular. ¿Eh? No, ¿qué mames? Hubo. Lo conectan. Pero bueno, damas y caballeros, fuerte el aplauso, que se escuche para Santa, que Santa. Se escuche para los pequeñitos, para los duendes. Ese mismo aplauso fuerte para José Luis Agar, la garantía del buen humor. El aplauso fuerte para la Gaby Mendoza. Su servidor, Mike Salazar. Que tengan un fin de año excelentemente chingón. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Nos paramos. Gracias. ¡Nos vamos! Oh, 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 oh. ¡Santa! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Sí, señor. Los pequeñitos. Sí, señor. Carlos Leal y su Farafara Time presente. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga hoy y siempre. Gracias al Pipiripao por estar siempre en Mike Salazar y su zona de desmadre con toda la variedad de catering. Gracias. I wanna wish you. I wanna wish you a merry Christmas. Gracias. Feliz Navidad. Nos vemos. Feliz Navidad. Padre. Compadre. Lo mejor como siempre. Santa, lo mejor para ti también. Que nos dures otros 2000 años, Santa. ¡Nos fuimos! ¡Gracias! ¡Carlito León! ¡Gracias!
Vente,